¡Boom! ¿Qué pasa, gente? Que pensáis que me había ido de YouTube. Pues no me he ido. Estamos en el día de Navidad Especial, capítulo 50. Es que además coincide que es el capítulo 50 de Operación Minecraft 2. ¡Hola, buenos días! ¡Es Papá Noel! El caso es que aparte de ser Navidad, como es el capítulo 50, eh, yo creo que es el mejor, el mejor momento para hacer un especial Navidad, ¿vale? <laughs> Así que lo que vamos a hacer es hacernos una casa. Eh, que vais a flipar la casa que nos vamos a hacer, ¿vale? Para ello voy a necesitar eh, cemento, mucho cemento y lo quería haber preparado fuera de cámaras, pero si recordáis en el último capítulo nos habíamos quedado en el desierto metidos, eh, bueno, pues eso, cogiendo la, la arena, ¿no? Como veis ya he traído arena, había llenado bastantes shulkers y aparte vamos a necesitar grava, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay que hacer... Eh, cementaco del bueno, del que nos gusta. ¿Vale? Entonces, una vez que hagamos ese cemento, vamos a sacar más arena. Eh, sacando estos stacks de, de cemento y arena, ya podemos empezar a trabajar. Bueno, empezar a hacer el, el, el hormigón, ¿vale? Entonces, me quedaba por aquí una de grava. He intentado localizar un, una montaña de grava, de las grandes, eh, para sacar material a dolor. Pero de momento no hemos podido. Entonces ahora voy a ir a tintes y a ver si con un poco de suerte donde están los tintes tengo verde. No tengo mucho. Ah, oh, fuck. Creo que necesito 64. O sea, necesito tinte. O sea, hay que quemar tintes sí o sí. Tengo que probar, eh. A ver, voy a dejar uno de tinte verde solo ahí. El resto me lo llevo. Y creo que tengo que quemar cactus como si no hubiera mañana. Afortunadamente tenemos una granja de cactus allí. Y estos son cuatro. Sí, sí, es que va a ser por cada uno de estos. O sea, por cada cuatro de estos un, un, un tinte, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, por cada uno un tinte. O sea que necesito quemar un montón de stacks de... Por lo menos tres o cuatro stacks de cemento, de cemento no de... De la mierda esta, de... De cactus. Eh, la historia es la siguiente. ¿Cuántos cactus tengo aquí? Dos stacks. Bueno, me valdrá, digo yo. Eh, tengo una piel de conejo que de momento no la quiero para nada. Y un conejo crudo ahí. Mm. Hola, buenos días. Tira este palo. Vale. Ya empezamos a que nos faltan recursos, ¿eh? Ya empezamos, ya empezamos. Aquí ha habido un Enderman. Ha habido un Enderman, tío. ¿Cómo vamos de.? Bueno, a ver, hay que dividir estos dos. A ver, ¿eh? Un momento, ¿eh? Déjame tirar algo por ahí, fuera. Déjame tirar esto. Vamos a tirar la mitad de este carbón aquí, 36. Y la mitad de este carbón ahí, 32. Vale. Seguía quedando algo por ahí, ¿no? Y pues nada, vamos a meter el material a quemar. Vamos a meter aquí un stack de estos. Vamos a meter aquí otro stack. Se va a ir repartiendo. Metemos esta mitad también. Y metemos esto para acá. Vale, de momento que se vaya quemando ese, ese tinte verde. Y ahora tenemos que probar dos cosas. Primero los colores, ¿vale? Porque la casa de hora de aventuras, que es la casa que vamos a hacer, no lo he dicho. Tengo aquí el plano. Lo he estado haciendo en mis horas libres, ¿vale? Miradlo, observadlo. He estado haciendo todo el plano. Porque sé que en eh, internet he, he visto un par de ellas hacen como el tutorial pero no me gusta nada como queda entonces vamos a ver si si podemos hacer eso entonces eh, si podemos hacer ese, ese plano que yo me he hecho ¿eh? Eh, no lo sé bueno siguiente tema voy a hacer primero eh, uno de estos o sea voy a hacer primero uno de tinte verde oscuro y uno de tinte verde claro vale Verde lima y verde oscuro, ¿vale? Esto da 8. Vale, de momento todos estos no los puedo hacer, ¿no? Yo creo que sí. Vale, ya está. Ahora el tema es saber si, si tengo tinte, eh, aparte de ese verde, tengo el verde, este es amarillo y tengo el verde lima. Necesi ¿El verde lima se hace con amarillo y verde? ¿Puede ser? Ya no lo sé. Ok, Google. ¿Con qué se hace el tinte verde lima de Minecraft? En el sitio web minecraftiones.gamepedia.com dice que el tinte verde lima es un color secundario que se puede fabricar combinando un tinte verde y polvo de hueso. Oh. Para saber más, busca el enlace en la aplicación Google o en la del asistente de Google. No, no, con eso me vale, gracias Google. Con eso me vale. Vale, tengo cueros por aquí. Recordad que esto es cuero de conejo. Bien, y tengo carnes que... Es el conejo crudo ese, ¿vale? Bien, tengo 57 cofres que ahora mismo no me, no me solucionan nada. Así que vamos a dejarlos en madera, que es donde van. Y debería poner una ya encima, porque ya esto ya se está. Ya se está poniendo la cosa graciosa de, de, de madera, ya está todo lleno. No obstante, vamos a gastar bastante madera ahora. ¿eh? Bien, siguiente, vamos a sacar polvo de hueso. Polvo de hueso blanco y. Vamos a hacer también un verde claro de estos, ¿vale? Porque quiero comparar los colores con las gafas daltónicas. No vaya a ser que yo me esté equivocando de color. Que puede ser, ¿eh? ¿Tienes canal en Facebook Morado? En Facebook Gaming, dices. Sí, claro. Es, ahí estamos también, ¿no? Puedes entrar por la plataforma de Facebook Gaming. Ian. Buenas, ¿eh? A todo esto, ¿eh? Que, que me he liado. Y Evelio Serrano dice: haz, haz un tour cuando puedas. El tour eh, ya lo hemos hecho hace poco, tío. Entonces, claro, repetirlo. Tienes en el canal de, de YouTube, tienes toda la serie eh, entera, ¿vale? La tienes ordenada ahí, Operación Minecraft 2. Eh, en el canal de gameplay y, y ahí la puedes, la puedes ver. Entonces ya te digo que te va a molar. Vamos a, vamos a hacer un tinte verde lima de estos, o sea, un cemento verde lima. Y ahora vamos a probar. A ver qué tal va la vaina. Eh, tengo un montón de shulkers ahora mismo que no necesitaría, ¿eh? También te lo digo, la única que necesito es esta. Así que vamos a empezar a colocar shulkers por aquí. Que estas ahora mismo no las necesito. Y... ¡Venga! Dios, qué guapo es cuando, cuando la cosa se empieza ya a poner en marcha, ¿eh? Cuando dices, bueno, venga, va. Arrancamos. Arrancamos que tenemos cosas aquí que hacer. Bien, recordemos que tengo aquí el creador de... De cemento semiautomático. Marca registrada. Soltador. ¿eh? Y el observador. Bien, tengo el polvo de hueso ahí que ahora mismo no necesito. Vamos a poner el cemento verde lima. Bueno, en realidad. Este va aquí. Y... Ya está hecho. Vale, ahí tenemos los ocho hormigones lima. Y ahora vamos a hacer los, los de los verdes, ¿vale? De momento. Vemos el verde. Qué, qué, qué bien está esta movida. Tienes canal de Facebook morado. <laughs> Decía de Twitch. Sí, hombre, sí. Se puede decir Twitch, ¿eh? No pasa nada. Eso es una leyenda urbana, yo creo, ¿no? ¿O qué? ¿O no lo es? A lo mejor no lo es y, y me banean. ¿eh? No lo sé. Estamos en, en todos los sitios. Vale. Entonces ahora el tema es que yo tengo el hormigón verde y el hormigón verde lima. ¿Vale? Y creo que la casa me toca hacerla... Este es el hormigón verde y este el verde lima. Y si os fijáis... A ver, los colores... A ver, ¿eh? Sí. Sí, efectivamente. No, se necesita más verde que verde lima, ¿eh? En principio. El verde lima es solo para ciertas partes. Mirad, fijaros en el... En el... Hace un confre de Lender, se ocupa obsidiana y un joderman. Ya, ya lo sé, Evelion. Ebelion, Evelion, Evelion. Evelion. A partir de ahora tu nombre manga es Evelion. ¿Vale? Da igual lo que diga tu carnet de identidad. Tú a partir de ahora eres Evelion. Vale. Venga, sedoso. Voy a hacer todo este. Hay que hacer mucho, mucho cemento de este. No obstante, antes de hacer todo este cemento, vamos a ir a plantear la casa, ¿eh? Bienvenido, Fabio. ¿Qué pasa, mi loco? Vámonos. Y 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4. Y en la casa va a haber un Hall of Fame, ¿eh? Va a haber un Hall of Fame, pero va a ser distinto al que teníamos planteado en, en Operación Minecraft 1, eh. Bienvenidos a la familia. Ah, hombre, por Twitch has venido, Kubichubi. Eres el colega. Eres el que me preguntaba por... Por Facebook ahora, sí, igual sí, ¿no? Vale. Eh, hormigón verde y hormigón verde lima. En principio tenemos eso. Eh, se cae la noche y vamos a ir a pensar dónde vamos a hacer la casa. Necesito madera, mucha madera. Necesito tierra, porque no sé si hacerla sobre una montaña. Bueno, tengo que pensar. En realidad está como en una ladera, pero bueno, se puede, se puede poner... Ya veréis, vamos a pegar un vuelo ahora. Vamos a pegar un vuelo ahora y, ya, y vais a flipar, ¿eh? Jesús Toz dice, soy el único del chat. Eres el único en, fe, en YouTube, pero es que no estoy solo ahí. En YouTube es donde se quedan resubidas series, pero... Pero estamos emitiendo en Twitch y en Facebook a la vez. Si te fijas, abajo a la izquierda, cuando habla alguien, sale para todos. Eh, bien... ¡Pum! A ver. La... la shulker con la grava. Vale, vamos a pegar un vuelo. ¿Cómo vamos de... de alas? Vamos bien. Venga, come ahí, hijo. ¡Come ahí! Las trazas de las gafas que tengo, ¿eh? ahora mismo, ¿eh? pero bueno, vámonos. Vale, la idea es que mi casa va a estar por aquí. Mm, además va a ser grande, eh. Sí, la casa la vamos a hacer aquí. Hora de aventuras. Llegó. Con Jake el perro y fin el humano. Lo pasaremos. Guay. Hora de aventuras. Creo que la voy a hacer por aquí, tíos. Creo que la voy a hacer aquí. Tengo que medir. Bajar un poquito esta colina. Traer el, el beacon. Poner un beacon por aquí. Aunque beacon es, eh, realmente tampoco es que necesite. A ver, vamos a pegar un vuelo. La realidad es que no sé dónde la quiero hacer, ¿eh? O sea, sí, sí lo sé, en realidad. Porque ahí va a ir el barco pirata. Atracado ahí. Allí está la granja de miel. Eh, y el lugar guapo es este, el que mejores vistas tiene. Lo que me jode un poquito es ese el, el grinder ahí. Pero bueno, nada, creo que, creo que puede quedar muy chulo. Sí, creo que puede quedar muy chulo aquí encima, ¿eh? La vamos a hacer aquí, ¿eh? ¿Qué me escribe? Pinterest me dice cíclidos o no sé qué, mi madre. Vale, eh, vamos a despejar esto. De momento voy a despejar esto ya. Vale, ¿me debería traer el beacon? No lo sé, tío. Sí, igual sí, ¿eh? Igual sí, porque además tengo que medir, ¿eh? Esto, esto va a ser 24 por 24. Está muy alta. Eh, esta torre va. O sea, lo que es esta montaña la voy a tener que ampliar un poquito, ¿eh? La vamos a tener que ampliar un poquito. Eh, voy a ir quitando los árboles. Para hacerme la idea. Venga. Arbolitos a tomar por culo. Fuera. Fuera árboles. Fuera árboles. Son tus amigos los árboles. Vale. Hay curro aquí, ¿eh? No nos vamos a echar las manos a la cabeza, pero hay currete. Ya te lo digo, porque quiero que quede perfecta. Entonces, bueno. Eh... La, lo que es la base de la casa la, la plantearemos en este capítulo y avanzaremos bastante. Pero yo creo que me va a llevar por lo menos eh, tres o cuatro capítulos completos a hacer la casa tal y como yo quiero. Más luego ya hacer el sistema de almacenamiento dentro, el sistema de cuevas y todo el rollo, ¿vale? Mina nueva. Porque la mina que tengo debajo de. Debajo de la patoja es una mierda que te, que te pasas. O sea, es una mierda, pero que te pasas de grande eh, ¿Estos árboles me molestan? Inicialmente no, pero los voy a quitar Y luego ya planto yo árboles si quiero ¿Vale? Porque en realidad El árbol de hora de aventuras eh, Está solo encima de una colina ¿Vale? Entonces mmm, De momento Vamos a dejarlo así vamos a, vamos a despejar esta torre Vamos a, o sea, esta torre Esta montaña La vamos a convertir en una colina no es tarea fácil ¿Vale? O sea No es que sea una cosa muy loca Pero bueno, hay que hacerlo ¿Sabes? Hay que picar toda esta mierda Nada, va, va, va a haber que plantar un beacon aquí ¿eh? Vamos a tener que plantar un beacon por aquí Creo, lo voy a plantar allá Eh... sí, sí. Bueno, es que, a ver no, no me hace falta Plantar un beacon para quitar tierra, tíos No me hace falta Para quitar tierra no me hace falta Para esto, con esta pala no hace falta ningún, ningún beacon, ¿vale? Tengo una gas de una tarjeta gráfica con RTX para poder. Eh, ponerle ray tracing al Minecraft, tío. Que flipas, pero bueno. Vale, inicialmente. La altura es perfecta. Esta, lo que pasa es que yo tengo que medir ahora, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a medir? De momento necesito madera. Madera oscura de esta, ¿vale? Tronco de roble, que es con lo que vamos a trabajar. El alium este fuera, el tulipán fuera. Más madera, fuera. Eh, los huevos estos fuera. Joder, macho. Ah, al final tiré la. Al final tiré lo que, lo que no tenía que tirar. Vale, ya está. Siempre ando dopetado. Siempre, siempre ando petado. Dientes del león y la de mi madre. Y brotes de abedul y de todo. Y el brote este también fuera. Vale. Me voy a quitar las gafas porque pienso peor, ¿eh? ¿Tienes granja de experiencia? Hombre, que si tengo granja de experiencia. ¿Tú? ¿Por qué no te pones un datapack? pack? A ver, que no. Soy el único del chat. Thank you for following Chubichubi. ¿Eres daltónico? Sí, sí lo soy, loco. ¿Qué pasa, mi loco? Alex, ¿qué pasa, loco? No te había leído, eh. eh ahí estaría bien. ¿Por qué no te pones un datapack de Tricapitator? No, tío, porque no me voy a poner Tricapitator si eso es. Eh, trampa, ¿no? Esto es. Eh, Operación Minecraft es eh, una serie legal 100%. ¿eh? Es Minecraft Vanilla, tío para tus herramientas y armadura para repararlos. Claro, claro, tengo, tengo, no te preocupes. La tengo el techo del Nether, la la movida. Vale, vamos a contar, ¿vale? Que sepáis que yo quiero poner el medio de esto, ¿vale? O sea, el medio de esta vamos a vamos a hacer las cosas guay, ¿eh? A ver, el medio de esta montaña más o menos, más o menos. ¿Vale? El medio, el medio, bueno, el medio puede ser el que queráis, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos, ¿Cuántos bloques tiene esto? Hay que contar. No me queda más remedio. Vamos a, ver, vamos a contar que la montaña tiene una, una altura desde aquí, ¿vale? Desde aquí. Empezamos. 1, 2, 3, 4. No, no. 4, 5, 6. Mierda. Que no puedo darle al botón de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Hasta aquí. Hasta aquí, ¿no? Porque 56 o 57. Depende. 56, ¿vale? 56, hasta aquí. Y dice, no, es que la montaña llega hasta aquí. Una polla, no llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Hasta ahí llega la montaña. 50. <laughs> ok, Google. 56 entre 2. Son 29. 28. 20, 56 entre 2 es igual a 28. 28. Vale, 28. Entonces, la montaña llega hasta ahí. Tenemos eh, como una pequeña. Vale, ven. 28. Vamos a sacar el medio de esta montaña, ¿vale? 1. Vaya. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Son bastante gilipollas. No lo no tenía que haber roto. La, eh, los, ar, los troncos que he sacado no los tenía que haber roto. Pero bueno, me viene bien porque los voy a, lo voy a necesitar. Vale, estos son 28, ¿vale? Este es un, uno de los. Este es, digamos, el medio de la montaña. Vamos a ver cómo está de, 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 de aquí, ¿vale? El tema es que hay que hacerla un poquito más colina. Que no tenga tanta caída. Hacerla como más suave. Pero bueno, eso se puede cambiar. Ya veréis. Sí, se puede cambiar porque Bien, perfecto. Ahora, vamos a contar desde aquí. 1 que tiene allí, 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Diríamos que la mitad exacta de la montaña es esta. A que no lo parece, pues lo es. Ese es el problema. Esta es la mitad de la montaña. Vamos a dormir, que no queremos sustos. Tengo el, el, el la, la, solo puedo dormir de noche. Vale. Vale, esta es la mitad. Vale, aunque no lo creáis. Porque para este lado. Es muy brusco. La caída es muy brusca. Entonces, lo que hay que hacer es ampliar esto y bajarla hacia allá. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer tarde o temprano. Pero de momento solo quiero sacar los medios de, de lo que es la casa, ¿vale? ¿Cómo se te ocurrió el nombre de tu página? Pues es, es el nombre que tengo de mi, de mi nick de jugar a juegos, tío. Siempre entraba. Me ponía a Edrian o a Nubis una movida de esas. Y. Bueno, pues al final de Edrian. Y, y así. Y aquí paz y por gloria. Vale, hay que bajarla hasta ahí, yo creo, vale. Es que en verdad, espérate. Si cuento desde allí es más, ¿eh? Quiero decir, la podría bajar hasta allí como si fuera una, una movida de esas. Vale, bien.

20 mejor, vale. O sea, vale, vale. La mitad, 20, vale. Una, y contamos desde ahí más o menos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El medio aquí, en, en verdad. El medio ahí. Vale, entonces esto ya tiene más sentido, vale. Tenemos ese medio marcado. Y ahora os preguntaréis, pero ¿qué mi madre estás haciendo? Y digo, bueno, es que necesito hacer un círculo con troncos de madera, que por cierto tengo que ir a buscarlos. Vamos a tirar esto todo para allá. Eh, brotes de roble, tengo, bueno espérate, los brotes de roble sí que me los llevo. Eh. Vamos a ir a la granja de madera. El tronco es indiscutible, va a ser este. ¿Por qué? Porque es el que tengo, ¿vale? Tengo, no, no es que tenga mucho, muy exagerado. Pero bueno, algo tengo. Entonces, bien, me falta. Fa uy, coño. Me falta, ¿cómo se llama? Me faltan shulkers, eh, para meter mis movidas, eh. Me faltan shulkers para meter mis movidas. Tengo que ir a pillar una, espérate. Voy a pillar una shulker extra para meter los, los materiales, loco. Esta misma. Nos vamos para acá. Bien. Esta Shulker. Vamos a empezar a dejar por aquí materiales. La tierra también la quiero dejar. El hormigón lo dejo ahí. El tinte este también. Esto nada. ¿Por qué llevo huevos y movidas de estas tiendas? Nadie lo sabe. Toda la madera que pueda. Para allá. Mete toda la madera que puedas. Que la vas a necesitar, amigo. Vale, con esto estamos. Vale, inicialmente con esto vale. Por lo menos para establecer la base, tío. Vale, aquí está nuestra colina. Como veis, no es muy ancha. Entonces quiero que sea un poquito más ancha, simplemente. Vale, este es el medio, como os decía. Y del medio <laughs> tienen que salir. Vale, eh, vamos a, a contar que son... 12 para un lado y hay que hacer un círculo, ¿vale? Entonces, de este medio hacia la derecha, tiene que salir 12, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí, ¿vale? Luego aquí hay que poner tierra, ¿vale? Esto 12 y aquí vamos a hacer un círculo. Fijaros. Un círculo. Es muchísimo. Pero bueno. En principio. Luego todo eso hay que rellenarlo de tierra, ¿vale? Para que la casa quede guay. 12 para ese lado. Y ahora agarraros porque hay que meter 12 a este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 a este. Y 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 5. Joder. Parkour. La madre que me parió el parkour. Macho. empezamos bien. También es verdad que si hago andamios, eh, vamos a ir muy a gusto, ¿eh? 5 y 4, ¿vale? Así que 1. Uno, dos, tres y cuatro, justo aquí. Vale, así que, aunque no lo creáis, hay que hacer un círculo hasta allí. Es una pollinadísima de casa, loco. Pero así la voy a hacer, ¿eh? Pam, pam. Y entonces, lo que es la la colina tiene que ir todo por aquí debajo. Entonces voy a empezar ya con el círculo, vale. Mierda, joder, joder. Voy a empezar con el círculo. Sin, complica sin complicarme la vida, ¿vale? Claro, es una putada esto, porque yo quiero poner el tronco hacia arriba y no me deja, tío. O sea, tiene que ser hacia un lado, por cojones. No me deja ponerlo hacia arriba, tío. Vale, yo creo que con esto. No, espérate, cuatro. ¿Cómo se hace un círculo? De 2 y 4. Vale, tengo que sacar un mapa. Bueno, esto, esto ya es cuestión de, de construir, ¿vale? Eh, hmm. Lo tenían favoritos guardado. ¿Hay un, hay un mapa, marcadores. No, es Mega construcciones de Edrian es el es que vais a flipar con la casa. Igual me estoy calentando. Igual es demasiado, igual es too much. Igual es too much. <laughs> el círculo. Igual es demasiado, pero bueno, eh, yo qué sé. Voy a, de momento voy a hacer el, el área vale para yo tener claro sobre qué base voy a trabajar y luego ya veremos bien inicialmente quiero abrir que tengo que pensarlo vale marcadores mar, oh, marcadores barra de marcadores aquí está a ver, cómo se llama esto de Aller no, Cepigli, nueva tal, contacto, guía de edición, frustración máxima jugando FPS, que es YouTube, efectos gratuitos, dos formas de clavar la personalidad de tus personajes, administrar temas, radioactivo emoji, imágenes generadas. Aquí está, Plot Modeler se llama, ¿vale? Es una página en la que tú pones qué tipo de esfera o círculo quieres hacer de. Eh, de radio. ¿Vale? Tamaño de 8 por 8. ¿Vale? Quiero un círculo. Y lo quiero. A ver. Lo quiero de 12. Más 5. O sea. 5 6 7 8 9 10 11 Vale, de 21. De 21, loco. De 21. Y la capa del medio, o sea, la capa del medio que sea, a ver. ¿eh? Esto es esto es una movida de cojones, ¿eh? La capa 1 no, porque esto es para hacer una. Yo quiero hacer un círculo, tío. No me ruques. A ver. Tal, tal, tal. Vale, ahí empieza a bajar, así que la mitad es esta. Fijaros. La mitad es esta, ¿vale? Y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? 7 para cada... O sea, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ya lo hice mal, ya lo hice mal, porque hace 7, es 3 para cada lado, no. O sea, es 1, 2, 3. Madre mía, vaya fumada. 3, 1, 2, 3. Estos dos fuera. 2, no. ¡Ay, adiós! Vale. Siguiente. Metemos uno. Y hacemos dos, ¿vale? Dos. Metemos uno. Y hacemos dos. No, hacemos uno. Metemos uno. Hacemos uno. Metemos uno. Esto hace 2, este hace 1, 1 y ahora hace 1 y ya el siguiente hace 2, 1, 2, ¿vale? Hace 2 y ahora hay que meterse por aquí, eh, para meterse por aquí y luego ya hace 7, o sea, 1, 2, 3, medio, o sea, este tendría que ir hacia abajo, ¿correcto? ¿Correcto? Este tendría que ir hacia abajo. No sé cómo colocarlo, tío. De qué manera. Eh, medio y. Fuck. Claro, no es 21, mierda. ¡No! ¡Loco! Es mucho más. Mira, a eso me refería el otro día. Para hacer círculos y demás. Ah, eh, a este. Este es el PLOT. Este se llama PLOT, tío. P-L-O-T-Z. Se llama. Y es para hacer esferas solo. O los círculos. Claro, el problema es que no es 21, ¿vale? 21 es el diámetro. Lo quiero... Es una burrada esto. ¿eh? Es una burradísima. Lo quiero de 42. Porque quiero que la mitad sea 21 de largo. Claro, ahí está, de 42. Vale, la mitad. Vamos a seguir bajando. La mitad es 21, ahí está, es uno, uff, es, es, es gigantesco, tío. Es gigantesco, o sea, es una burrada, ¿eh? es una burrada. Estas mediciones es una burradísima, mm. es demasiado. En verdad, tampoco necesito que sea un círculo perfecto, ¿no? Ah, no, de hecho, de hecho lo voy a hacer así porque me parece... No, no, está bien así. Vale, vale, vale. Uy, no llego ahí. No llego ahí. Llego ahí, loco. Vale, vamos a colocar eh, madera. ¿Dónde está la madera, loco? En esta. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Como esto va por dentro. ¿Eh? Esta la hacemos así. Y ahora hay que sacar una hacia allá. Pero tampoco tiene que ser muy exagerada. O sea, yo ahora puedo hacer así, más o menos. Es decir, que le meto dos. Aquí. Meto una más. Por aquí. Dos más. Ahora, uy, me he tirado un erutito, ¿eh? Es de la, de la, de la provechito de Navidad. De la, de la pedazo de fartura estoy retacado joder de comida tío vale por aquí este es el máximo ya vale esto hace tres y espérate que esto es por aquí eh, bien que estoy es retacado de haber comido loco bien esto está vale esto es una base es la base del árbol esto vale o sea por favor, pato, quítate de ahí. Me da pena pegarte, tío, pero es que joder, lo estás buscando. Vale, inicialmente todo esto es tronco de árbol. Y necesito hacer la base ahí, ¿vale? Luego el relleno de abajo, eso ya se va poniendo, que... Eso es lo de menos. Lo primero es hacer la base. Y el tema es tener cactus, ¿eh? Porque me va, me va a faltar tinte, pero... Uf, pero por un tubo me va a faltar, loco. Vaya salvajada, vaya salvajada. Es que me meto unos fregados yo solo, tío. Pero unos fregados... <laughs> Eh unos fregados que no lo sabe nadie. Que sabe nadie. Vale, a ver, espérate un momento. ¿Por qué tengo? Claro, es que es muy petado de de flores, muy petado de flores. Mira, que cogí la otra, ¿por qué no coges? Ah, hombre, hombre, ¿por qué no coges la Shulker, joder? Joder, de verdad. Vale. Eh, bien, vamos a quitar la cama también. Vale, y ahora vamos a poner esto. Ahí. Y ahí. Bien, maderita. Hmm. Vaya fregado que me he metido yo solo primo. Eh, pero va a quedar que flipáis. O sea, va a ser la mejor casa que habréis visto jamás en un survival técnico de Minecraft. Vamos, en la vida, ya te lo digo yo. Bueno, he puesto ahí uno ahí abajo, que no. Hora de aventuras llegó. Con fin el perro y Jake el humano. No es al revés. No. Con, con Jake el perro y fin el humano. Hora de aventuras llegó. Vale. Bueno, esto es provisional también, toda esta madera, porque luego le meteremos un patrón en el suelo y lo decoraremos y todo eso. Así que... Relaxo. Relaxo vale y ahora hay que hacer una que es el medio oye el medio cuál era voy a marcar el medio vale porque luego se me va a olvidar entonces lo voy a marcar con esto el medio del medio ya no lo ya lo perdí ya lo perdí el medio ah bueno no el medio es este el medio es este claro 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 el medio es este bien el medio es este no lo hemos perdido no soy no soy inútil mírame mamá no soy tonto madre mía a ver eh, sí, ya. Pero. Los cojones. Si eso llega hasta allí. ¿Esto hasta dónde va a llegar? Hasta Pernambuco, ¿no? Claro, te tiene que llegar igual. O sea, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bienvenido a la familia, mi loco. Haz un sistema para quemar cosas. Madre mía, cuántas cosas me pedís, eh. Cuántas cosas me estáis pidiendo, macho. Poco a poco, estoy haciendo una casa, no puedo hacerlo todo. 1, 2, 3, 4, 5... Por favor, cerdo. ¿Por qué hay tantos animales aquí arriba, tío? Pesaos, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y la de 15 es esta. 15. ¿Vale? Y ahora... Uf. Esto es una locura, eh. Esto es una locura, pero enorme, vaya. Pero bueno, va a molar. Así que, <laughs> ahí vamos. 2. 1, 2, 3. De momento voy a ir a poner eso. 2, 1, 2, 3. ¿Vale? Se hace 2. 1, 2, 3. Lo estoy poniendo igual. Bueno, si no lo pongo igual no pasa nada porque es un tronco de árbol, es verdad. No pasa nada. No pasa nada, porque no tiene por qué ser igual 100%. Porque eso es lo que le va a dar también forma al árbol, ¿eh? Entiendo yo. Entonces, es cierto. Vamos a, vamos a unir aquello y esto, sin que sea un círculo tampoco hay perfectísimo. Cierto, cierto. Entonces, si no me equivoco, esta es de 3. 1, 2... Bueno, mira, lo pongo así. Es que en verdad, con unirlo ya estaba, ¿no? 1, 2... Ahí estamos y ahí estamos. Perfecto, y estaba va a conseguir. Vale, ya está. Sí. Sí, es que no tiene que ser un círculo, quiero decir. Es el, es el tronco de un árbol, o sea. Vale, ahora sí que me he quedado ya sin madera buena. O sea, sin, sin losas de estas. Voy a tener que poner la granja de madera a funcionar toda la noche. All night long, eh. Ya te lo digo. Habría que iluminar un poquito por ahí debajo para que no haya sustos. Pero bueno, eso. es lo de siempre. Tampoco es ultra necesario hacerlo ahora. A ver, pensad que solo este tronco. Eh, o sea, es el que lleva suelo de momento, ¿vale? O sea, el suelo es inicialmente el de este piso y luego el de algunos más que iremos poniendo. Pero, pero no, no todo va a ir retacado de madera, ¿sabéis? Esto es solo porque aquí va, va a ser la entrada a la casa. es una sobrada enorme. Enorme. Porque yo tomo los números como me ha salido por el orto. <laughs> He hecho lo que he querido. Pues ya está. Claro, dice: Nada, sigue el tutorial. Va a hacer la casa de hora de aventura. Ya verás tú la casa que voy a marcarme yo aquí solo a mi puta bola. Y dices, joder, tienes el, el Cyberpunk sin, sin acabar. Tienes el Alien Solatio sin acabar. Pero ¿cómo voy a acabar nada, compañero? Si, si. Si estoy empezado aquí, ¿cómo voy a acabar nada? ¿Vale? Bien. Entonces ahora este, que es el de 1, este es el de 12, ¿no? Entonces necesito uno de 24 para hacer los círculos. Mira por he positivo. Con lo que has comido en Navidad, igual no mueres de hambre con este en este capítulo. <laughs> ya te digo, tío. A ver, 22. Eh, 12 y 12, 24, perdón. 24. La mitad de 24 es 12. Así que nos vamos al piso 12 y ahí estamos en medio. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? 6 por aquí. Hola, buenos días. 6. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, ¿ves? Por ejemplo, este hace 6. Hace Porque al ser 24 hace 6. Entonces tienes que decidir este 4, 5, 6. No, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Qué? Sí, claro, ahí está. Vale. Eso. Y lo vas haciendo así. 1, 2, 3. Ahora. 1, 2, 3. Ahí está. Luego le meto aquí. 1. Le meto 1. Te Me meto 1. 1, 2, 3, 4 de 1. 1, 2, 3. 4 de 1. Y luego de 3. 1, 2. No, espérate, esto está mal. 1, 2, 3. Claro. Y aquí, como esto es 15, porque esto llega hasta ahí adelante. Le meto este, le meto este. Este aquí, le este aquí y listo. Hora de aventuras llegó. Que el perro y fin el humano Lo pasaremos. Guay. Hora de aventuras. Ya no tengo más. Ya no tengo más. Vaya madera, Manera. Vaya manera de joder madera. Y iba a decir, vaya madera de joder manera. Na, 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 na. Vale. Me estoy poniendo nervioso porque creo que va a ser gigante. Va a volar, pero... Me va a llevar de cojones. Digo, nada, estos cuatro capítulos... Uf, cuatro capítulos, a ver. Más que nada conseguir el material, ¿eh? Más que otra cosa, ¿eh? Más que nada conseguir el material, tíos. Pasaremos guay. Para de aventuras. Y nada, y el Salón de la Fama. Ya tengo más o menos pensado dónde lo voy a poner y todo. Pero bueno, eso ya más adelante vendrá, claro. Ahora. Uf. Estamos. Y ahora, bueno, espérate. Ahora vamos a tirar por aquí. Vamos a hacer esto de aquí. Uno, dos. Esta se viene por aquí. Ahora maderita. Ahora tú. Que, que metes tres, ¿no? Uno, dos. Bueno, bueno, los dedos. porque qué oigo zombies? Hola, hola, buenos días. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde sales? ¿De ¿Dónde sale ese zombie? ¿De dónde sale? Tres. Vale, ahora. De esos tres metemos uno. Digamos, ahora metemos otro. Dos. Metemos otro. Tres. Metemos otro. Cuatro. Metemos. Ahora metemos uno, dos. Tres, correcto. Correctísimo. Y esto es lo de siempre. Ahora esta, como está desfasada, espérate tú, ¿no? A ver. Ahí está. Y esta es de dos. Esta se viene por aquí. Esta es la que. Estas dos sobra, Estas tienen que ser de este. De madera de esta. Joder, macho. Se, se me caen. Yo, en serio. Se me caen, tío. Vale, aquí tiene tres, pues nada. Eh, no, pero claro, aquí no pueden ser tres. Por ejemplo, aquí viene, vendría recto esto. O sea, espérate, un poco. Eh, lo pasaremos, guay. Hora de aventuras. Bueno, pues mira, Let's fucking go. ¡Ala! Guapísimo. Cerramos así, me tiro a por esos dos troncos. Que dices, son dos troncos, tienes granja gratis de madera. Diógenes. No, no tiro nada. No tiro nada. Bueno, ya tenemos la base preparada, compis. Tampoco es tanto, eh. En verdad no es tan grande. Ay, aut intentado autoconvencerme, ¿sabes? En plan, nada, en realidad no es tan grande. Claro, ¿qué llevo? ¿Una pila de flores? ¿Pero por qué hay tantas flores, joder? ¿Por qué hay tantas flores en el inventario, tío? Tira toda esta mierda por ahí, que es que no puedo coger nada. Ah. Voy a dejar aquí esta madera preparada por. Claro, mire, y me, me suben las flores para arriba, macho. De verdad. Inundado en flores. Vale. Además, desde casa vemos el culo de la oveja. O sea, al amanecer viendo cagar un ovido. Siempre... Un, un ovido, ¿no? Un ovino, ¿no? Un ovido. Ok, Google, ¿qué es un bóvido? Esta es la definición de Un mamífero que pertenece a la Obvio. familia de los. Pero ovos. eso es la vaca, ¿no? Eso es, eso es una vaca, ¿no? Pero ovino son ovejas y bo, bo, bovinos son las, las vacas, ¿no? No, no funciona así, ¿eso o cómo es? Vale, un momento. Tronco blanco. Vamos a marcar los pilares fundamentales de esto. No nos queremos equivocar aquí. Pasaremos guay, hora de aventuras Vale, este, a ver, este está marcado, pero bueno, luego se va a cambiar, ¿vale? Eh, bueno, pues ya lo veis, la movida es esta, o sea, tenemos un vistazo, ¿vale? Esa es la plataforma de nuestro árbol de, de hora de aventuras. Todo esto de aquí va a tener que ir cubierto con tierra, ¿vale? ¿Van a ser risas? Risísimas de hacer. Va a molar un montón. Pero de momento vamos a ir haciendo la casa, ¿vale? Y luego ya iremos. Ahí está la, la, la granja de pesca también. Vale. Y. ¡Ay, mira! Se ve el slime desde aquí, la granja de madera. Lo que no se ve es la oveja, pero bueno, desde arriba sí. O sea, la abeja. La de la miel, pero bueno, se verá, ¿eh? Bien. Entonces ahora. Comportándonos como seres humanos normales. Tenemos que estrechar lazos, ¿vale? En realidad, esto. Eh, no es nada, o sea, esto, esto es una pijada, pero eh, hay que marcar este punto como un lugar en el que el tronco empieza a estrecharse, o sea, aquí, ¿vale? Esto hay que marcarlo y voy, voy a ir siguiendo el, el plano, ¿vale? Tampoco tiene mucho misterio. Mm. Va a ser la hostia esto, esto va a ser Esto va a ser la hostia, Rick Vale eh, Empieza por ahí y empieza a subir Yo creo que voy a ir marcando puntos, ¿eh? Voy a ir marcando puntos Tales como eh, Donde empieza la copa del árbol Que son 16 desde aquí arriba O sea, desde ahí abajo Hasta aquí arriba Donde empieza la copa del árbol Vale, entonces Lo puedo marcar con. En verdad lo podría marcar con andamios si tuviera. No necesito. ¿Hacemos unos andamios? ¿Qué os parece, chicos? Sí, eh. Vamos a hacer unos andamios, venga. Lo pasaremos. Guay, hora de aventuras. Aquí vamos a hacer la casa esa pequeña. <laughs> la primera casa. La casa que nunca existió, ¿no? Algún día la haré. En plan jajas. Vale, eh, necesito andamios. Eh, la 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 la, ya tengo 10. Y ahora quiero eh, Semillas, no eh, si sí, es bambú, ¿no? Lo que necesito, ¿no? Tengo 7, nada, toca talar, eh. Vamos a talar el bambú. Ah, que ya tengo flores otra vez aquí. Muy bien, brotes de roble, tío. Eh, Deja los brotes por aquí de momento. Deja estos brotes por aquí, Prim. Que vale. Y lo del hueso este también. Déjalo por aquí, venga. Además voy a tener que ir a buscar más hueso. Por cierto, ¿esto cocinó todo? O ¿Cómo va? No cocinó todo aún. ¿no? Sí, ya cocinó todo, vale. Me parece bien. De momento no tengo mucho que hacer antes de, de empezar a preocuparme por el cemento. Eh, bien, el bambú, coño. Aquí. Venga. Hola, buenos días. Creció ese macho, la verdad, eh. Qué, qué, qué rapidez más absoluta, tío. Bien. Ahora necesitamos hilo. Eh, eh, ¿De dónde tenía yo el hilo, primo? ¿No tenía hilo yo aquí o qué? Hilo. <laughs> ¡Vacío! Madre, que me parió. No pasa nada porque tengo una cosa aquí mágica. La, 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 la. Ups. ¡Hola, Sánchez! ¿Qué pasa, mi loco? Ah, cuatro de hilo. Ah, esto, esto no ha generado nada porque no he generado... Uh, yeah, esto es una portada. Tengo hilo A ver si tengo aquí En la zona de comercios sí, Algo de hilo tengo aquí, ¿no? Nada, casi nada Por eso no tenía hilo Porque lo tengo todo aquí, joder Vale, dos stacks de hilo Vamos a hacer aquí Nuestros andamios ¿Cuántos? Bastantes ¿Me he pasado haciendo andamios? Posiblemente Posiblemente me, me, me haya pasado Pero bueno Dejar el hilo por aquí Y ya está Vale, vámonos. A la plataforma. A la plataforma, compañero. Vámonos. Bien. Ahora. La pregunta es lo que decíamos, ¿vale? Vamos a establecer los puntos, la altura de este, de este bicho, ¿vale? Empezamos en 1. Hay que subir a 16. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí empieza... O sea, ahí acaba el tronco, ¿vale? En plan risas. Ahí acaba el tronco. O sea, acaba el tronco. Miento. Ahí eh, empieza las hojas, ¿vale? Ahí empiezan las hojas. Y aquí hay que buscar... El. Claro, es que esto, esto va a ser complicado, eh, para mí, eh. Esto va a ser complicado. Ya os lo digo. Vale. Esto lo quito. Y aquí pongo uno, ¿vale? Entonces este fuera. Y ahora ya me tiro abajo. Igual no me lo tenía que haber hecho porque ahí lo que he marcado. Eh. Mm. Mm. O sea, el tronco va a subir hasta ahí. Tengo que medir más. Uf. ¡Sánchez! ¿Qué pasa, mi loco? Eh, vale. El tronco va a medir hasta ahí. Uno de ellos, ese punto. He medido poco, en verdad. Eh. Estoy como un burro. Eh, vale, luego hay que poner el círculo. O sea, vamos a subir hasta el máximo de, de lo que mide eso. Que en realidad es... Si os fijáis, esta marca que he puesto aquí es porque vamos a, a, voy a establecer ahí... O sea, no es que establezca, es que ahí es hasta donde llega la, la copa del árbol, ¿vale? La copa del árbol. Uf, esto, esto va a ser más complicado de hacer de lo que yo creía. <laughs> Uno, dos. Vamos a, a volver a subir 16, decíamos. 16 por lo menos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale. Subimos 16. Sube. Bien. Bien. Subimos 16. Y estamos afuera del todo del árbol. Con lo cual... Aunque sea solo simbólicamente... Mierda. No me he subido el... El cemento. Tengo que marcarlo. Vamos a poner hormigón verde aquí. Hormigón verde. Justo. Ahí. ¿Vale? Aquí. Este es un punto del árbol. ¿Vale? Y ahora el otro punto del árbol es el de allí. Espérate. ¡Mierda! Me he quedado, me he quedado, tío. Me he quedado. Tengo andamios. No pasa nada. Vale. Tenemos bastantes andamios, así que no hay problema. Eh, bien. Ahora este, otros 16, ¿no? Sí. Justo, sí, sí. Justo a este árbol, la cava... Bueno, sale un poquito más hacia afuera la base. Pero bueno, está bien ahí. Uno, dos... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, venimos por aquí. Haciéndolo a pelo, ¿eh? Compañeros, no he hecho ni pruebas en el creativo, ni, ni nada de nada. Ni nada de nada, vale. Entonces, le metemos el otro cemento aquí, ¿vale? Tenemos la base de nuestro árbol, más o menos. Ahora... Solo tengo que establecer... Vamos, vale. Vamos a hacer una pasarela de aquí a allí. Sí, porque esto no se va a ver desde arriba. Bueno, y aunque la quite luego, ¿vale? Uh, voy, a, voy a establecer la pasarela igual. Es que esto me va a ayudar mucho a... Joder, ¿en serio? ¿En serio se ha caído, tío? ¿En serio se ha caído, tío? La suerte, ¿no? ¿Vale? Bien. Va a ser enorme. <laughs> Va a ser enorme, loco. Pero bueno, vale. Va a quedar muy guay. Vale. Aterrizamos. ¿Cuál es el medio? Este. Este es el... Lo que yo llamo el medio, que en realidad no es el medio porque... El medio tiraría más hacia allá, pero sí que es el medio entre estas dos plataformas, ¿vale? Este, ¿veis que es, el, que es exactamente a la misma distancia? Entonces, por eso es el medio. No es, no es que sea el medio de la base, sino que es el medio de la copa. Por eso, por esa es la liada, ¿eh? ¿Qué pasa, Didi? ¡Feliz Navidad, mi loco! Y Sánchez Heredia me pregunta que, qué estoy haciendo. Estoy haciendo una casa, tío. Entonces. Estoy haciendo una casa que vais a flipar. Y ahora son. Hay que subir 16.

Os lo digo yo que vais a flipar. Casi me caigo. No, 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 no. Bueno, vale. Me, me convalida. Me, convalida. Vale, me ha servido. Bien. Ahora, esos 16 van recto casi. Sí, ese va en recto casi. Y el otro también casi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este está. Así que ahora vamos a subir. Vale. Poniendo esto por este lado. Ay, pero este... Ay, qué putada. Este es del claro, tío. Justo. Justo, o sea, iba a subir poniendo este lado. Pero este lado justo es del hormigón verde claro. Así que vamos a ir a hacer un poco de ello. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos que hacer la base como sea de la casa. Así que vamos a ir a hacerlo. Muy bien. 64 eh, 64 esto y tengo polvo de hueso, perfecto. ¿Sabes qué, qué no tengo? El hormigón que me lo he dejado en la base. La 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 la. una mesita de crafteo aquí me venía que flipas también, eh. A hacer las cosas a mi a mi rollo. Ahí está, la mesita de crafteo. Venga, nos vamos a hacer el hormigón. Vamos a ir. Bueno, madera tengo de momento, ¿eh? O sea, tampoco hay que agobiarse. Madera hay. Lo que... eh, bueno, esto me lo dejo. A ver, esto. Mételo ahí. Mira, esto lo voy a meter ahí para que no me esté dando por el culo, tío. Porque es que es increíble. Y un farol. Voy a, voy a poner un farol aquí al lado de la cama, tío. Como diciendo. Estamos en obras. Darse tranquilidad, ¿eh? Bien. Vamos a pillar cuatro. Y cuatro. Ahí está, salen 8 stacks de esto, ¿vale? Entonces, eh, lo que necesito es polvo de hueso, compis. Ups, vale. Eh, ¿No hay hueso aquí o qué? Me lo llevé también. No jodas, tío. Ah, mira, 64. Let's go. Vaya pintas que tiene esto, eh. A ver. F2. F2 venga. He hecho unas cuantas screens para luego hacer la... Para luego hacer la miniatura. Bien, compadres. Tenemos esto. Ahora, vamos a hacer el tinte de hueso. A ver, 64 necesito, ¿no? 63. Ah, es que me sobra... O sea, siempre te van a sobrar dos, ¿no? No, no hay manera de... Vale, 64 y 60. No, espera, primero el tinte blanco. Ahí está. Tinte blanco y tinte verde lima. Voy a hacer 64-8 stacks de esto. No sé si hacer la mitad, tío, de momento. De momento voy a hacer la mitad. Sí, de momento voy a hacer la mitad. No, es que eso es un stack ya. O sea, claro, porque te da dos de tinte verde lima. Bueno, vale, me vale. Me vale, venga. Vamos a poner la, la grava. Listo, y hacemos... Ahí está. Bueno, es bastante, ¿eh? Es bastante verde lima. No sé si será suficiente, pero bueno, de momento... ¡Toma un cohete, bien! Vale, ahí va. Cemento. Cemento y yo... Eh, me alegro, ¿no? Estamos. Y vamos a dejar qué hora del día es. Me da tiempo a ir a mear mientras se hace esto, ¿verdad? Sí. Me da tiempo ir a mear mientras hace esto, creo. Así que. Ya, lo que pasa es que no lo puedo dejar. Sí, sí, sí. Me da, me da tiempo. Me da miedo, es lo que me da. Y me estoy meando. Así que voy a tener que. Voy a esperar que caiga la noche haciendo esta mierda. Voy a ir a mear, duermo, voy a mear. Y seguimos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que la, la infusión esa que me estoy tomando es diurético o de eso o algo, tío, porque me está entrando una gana de mear. Todo el whisky también que me bebí ayer, a lo mejor, ¿no? Puede ser. Me, ha, me han caído buenos reyes, ¿eh? Ha, o sea, reyes. Eh, Papá Noel, los reyes todavía no han llegado. Pero Papá Noel me ha caído guapo, ¿eh? Me ha caído chulísimo. Me han regalado una botella de, de whisky. D Wars de 18 años, que me mola el whisky, la verdad. Un vaso reglamentario de whisky, buenísimo. Con unas piedras, para hacerlo on The Rocks, eh, piedras de. sacadas de. Piedra de. de mármol. Que la congelas y es como si fuera un cubito de hielo, pero es piedra. Con lo cual no te agua el whisky. Y también unas balas de. Hacen la misma función, son balas de acero con un líquido dentro. Y cuando las congelas, pues te... Está cayendo la noche demasiado. Pues eso, enfrían el whisky y no te lo aguan, ¿vale? Está muy guapo. Luego va un set de barba de, 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 para afeitarme. El ar... Trae todo, trae navaja, trae crema para la barba, trae aceite, movida de esa. Está guapa. ¿Y qué más? Tenemos, por ejemplo, eh, ¿qué más me ha caído? Ah, los Funko Pops, que los tengo ahí atrás. Se me han jodido los, los, los LEDs del armario ese, que ya pedí unos, me tendrán que llegar pasado mañana. Y porque los puso Chris ayer, hay rollo Navidad a tope, a, a hacer así como epiléptico perdido y, y se fundieron. Y bueno, son dos Funko Pops de Marty McFly y Doc Emmett Brown. O sea, los de Regreso al Futuro. Que los tengo ahí al lado del DeLorean. ¿Y qué más? Ah, un Jenga del Fortnite. Que hemos estado jugando toda la tarde al Jenga del Fortnite. Eh, se hace de noche ya, ¿eh? Se hace de noche ya. Se hace de noche ya. Vale, ya, ya casi no queda, ¿eh? Ah, no, es que mira. Es que lo tengo todo ya. Vale, ¿no duermo o qué? Sí, vamos a dormir. Ay, 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 Dormimos. Vale. Volvemos al sitio. Joder. Venga. Y, y ahora voy a mear, ¿eh? Pero el carbón no, no, carbón no, tío. Carbón no. <laughs> El genga del Fortnite mola muchísimo. Eh. La verdad. Pam, 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 pam. Uy. Ah, el cemento verde lima. A poner este. está. está. Y... Ahora, hormigón, hormigón, cemento. Hay que poner este. Queda un stack nada más, tío. Ya estaría. Ah, eso va rápido, eh, la verdad. Eso mola, tío, porque, a ver, con este... Con este a este ritmo sacas todo el cemento que necesitas cagando hostias y, y ya está, y no te rucas, tío. Es peor casi conseguir los tintes que otra cosa, tío. Bueno, pues ya tenemos eh, los ocho stacks de cemento verde lima, hormigón verde lima. Y este de hormigón verde. Vámonos para arriba. Voy a echar una meada rápida. Y vengo ahora mismo. Eh... Uh... Me mato. Uf, pensé, pensé que me pasaba, ¿eh? Chino, ¿qué pasa, mi loco? Voy a echar una meada. Vengo ahora, ¿eh?

Cuando digo mucho es mucho, ¿vale? Sube desde esa esquina de abajo, sube 16, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿vale? Y ahora sube 8. Hasta tal punto que luego empieza a entrar 1, de 1 en 1, ¿vale? Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora, sin querer gastar demasiado en ello, ¿eh? metemos una. Metemos otro. Hay que subir 8 así, ¿vale? 8 así. Metemos... Que luego ya veréis cómo funciona el tinglao, ¿eh? Hombre, en verdad espérate, no. Voy a hacerlo mejor. Voy a hacerlo... En vez de hacer eso, vamos a hacerlo bien. <laughs> que, que es mucho mejor. Siempre es mejor hacer las cosas bien. Vale, he subido ese que son 16. Vale, y ahora hay que subir. Esta es... O sea, he subido 16 y 8, ¿vale? 16 y 8. Esta es la de 8. Vale, aquí... Esto de aquí va a ser pasarela también, entonces espérate un momento, antes de hacer nada de eso, uf, pensé que me caía, ¿eh? vamos a marcar eh, esas ocho que acabo de subir y ahora tengo que subir ocho ficticias, una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿vale? Y dices, ¿por qué subes ocho hasta ahí? Bueno, porque ahora se viene el tema de que hay que contar hacia allá otras ocho. Desde esta esquina. Una, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y es ahí donde se cae. Donde se cae ese. Tiramos andamio. ¿Lo veis por la sombra? Abajo a la derecha. ¿Cómo va subiendo el andamio? Ya llegó arriba. Vale. Este es el punto centro. Este es el centro. Hola. Ah, claro, que al llegar arriba ha metido... Claro, claro. O sea, hostia, qué susto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el centro, ¿vale? Dios, qué susto. Digo, quité uno y desapareció todo. Digo, ¿qué? ¿What? Vale, 8. Entonces esta... Esta es el medio de nuestra, de nuestra esfera que vamos a hacer. Ahora tenemos que hacer media esfera. ¿Media esfera de cuánto, Adrián? Te preguntarás. ¿Vale? Y es. Ahora es una dos y ahora tengo que tirar andamio de tal manera que sean esto es una pollinada doce hacia allá vale o sea doce andamios hacia allá desde aquí vale cómo lo vamos a colocar pues lo tenemos jodido porque porque hay que bajar aquí aquí el andamio hay que bajar sí. el andamio hay que bajar he hecho una es desde aquí vale una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Justos. ¿Vale? De aquí hay que tirar andarme hacia allá. Espérate, ahora hay que hacer pasarela aquí. Va complicación, ¿eh? Estaréis flipando, pero bueno. pasa vamos a hacer la pasarela aquí. A ver. ¡No! Pensé que me mataba No, no, es que, vamos No me maté No me maté de petaca No me maté de... Pero de... De puto chiripa De puta chiripa A ver, Rick Tengo que apoyarme en algo Para hacer esto Porque si no... No vale Al final todo mal Nada puede mal ir, Sal. Venga, vaya. Oh, ese no lo quites, hombre. Vaya, por Dios, hombre. Vale, ahora. Tira esto para allá. ¿Cuánto? Tirado lo recto casi, ¿no? Sí, es uno menos. Fijo. O sea, va a, va a meterse como dos menos de lo que pone ahí, ¿no? Uno, dos, sí, yo creo que por aquí. Pero bueno, vale. Entonces, ahora. Subimos. Menos mal que hice bastantes andamios, ¿eh? Porque los iba a necesitar. Ya lo veis. Para hacer esta obra, tío. La, la, la obra del escorial. Vale. De dos, ¿eh? Tiene que salir doce. Contando esta. Una, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y justo ahí es donde se cae. No, se han caído varios, ¿no? A ver, a ver. Un momento, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta aquí. Este es hormigón verde. Ahí vas. Es hormigón verde el de aquí. Ahí está. 12. ¿En verdad? Es mentira, este no es hormigón, este es andamio, vale, o sea, vale, mierda, no, ¡Que caigas loco, no, 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 no. Uf. tengo que comer, eh, ahora como, ahora como, no os preocupéis, ahora como, ahora hay que, ahora hay que subir andamio por aquí, espérate, andamio por aquí, o sea, eh, eh, dos, ¿no? Dos, ese es el de doce, sí, vamos a comer. Viendo cómo se pone el sol. Y ahora... Y ahora seguimos. Voy a ponerme la capucha que tengo frío. A ver. Me queda... Uy, no me queda mucho esto. Vale. Dos. Uno, dos. O sea que aquí... En verdad... Eh, aquí ya va a ir eh, como hormigón y movidas de esas, ¿eh? Pero... A la de 8, no. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Aquí hay que subir eh, hormigón verde. 8 de hormigón verde aquí, ¿no? Estos son las 8 que tengo ahí, ¿verdad? Sí, estas son esas 8. Estas 8 hay que subirlas también. En 2, desde aquí. O sea, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Pum! Aquí empieza la esfera. Aquí empieza la esfera, ¿vale? Eh, voy a dormir. Es que no quiero que esto se me pete de creepers, ni, ni sustos raros, ni movidas, ¿vale? Quiero que salga todo perfecto. Gustavo, hola, no sé si te dije hola ya o no, creo que sí, ya no me acuerdo. Vale, esto, esto tiene unas trazas muy random, ¿eh? Las alas como van, bien, vale. Vale, pues nada, ahí lo tenemos. Efectivamente, por un lado llega el, el coso verde oscuro por otro el claro y esta es la mitad vale esto tiene la mitad que bueno que se va metiendo de una eso bueno eso lo, lo ajustamos luego y entonces ahora podemos contar esa esfera tal cual y hacerla va a ser lo más lo más lo más sencillo hacer la esfera del tirón que es de 8 de alto 8 de alto por 12 más 8. Ok, Google. 12 más 8. La respuesta es 20. Ya, sí, era fácil. Y de alto le vamos a poner la mitad, ¿no? Claro, para que sea una esfera tendría que ser de 10, claro. De 10. Y empezamos de abajo para arriba. 9, 10. Ahí está esta esfera, esto es la hostia, ¿eh? lo, que, lo que voy a hacer aquí es la hostia, pero bueno, vale, bien, esta es la mitad, entonces tenemos que es 3 y 2 para, para un lado, vale, o sea que hay que elegir 2, 3, vale, para este lado y 1, 2 para este, por ejemplo, vale, 3 para este lado, 2 para ese, es así de sencillo, eh, voy a usar madera, para apoyarme, ¿vale? Voy a usar madera para apoyarme. Voy a tirar este polvo de hueso. Joder, ¿a dónde lo tire, tío? ¿En serio? ¿Me lo tiré aquí al lado. ¿Vale? Ahí está. Voy a ponerme las antorchas en la mano para, para no ocupar espacio. Uno, dos, tres. Y ahora vamos a empezar a hacer la esfera. Bien. Tres. Dos. 2, ahora, esta es fácil, ¿eh? esta esfera es muy fácil, ¿eh? esta esfera es muy fácil, tíos, 2, ahí está, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El medio es este. Aquí debería. Aquí hay un medio, ¿veis? No sé si, si ese medio tiene algo que ver con esto. En verdad, es que es muy complejo esto que estoy haciendo, ¿eh? Tampoco. <laughs> esto es una fumada de cojones, pero va a quedar muy guay. Ya os lo digo yo. Ahora me surgen dudas, pero luego, a medida que lo voy viendo, en mi cabeza va saliendo, ¿eh? vale dos venga hacemos dos volvemos a meter otros dos perfecto ahora volvemos a meter ahora metemos dos en esta dirección perfecto ahora meto dos en esta dirección dos y ahora meto aquí tres no una dos tres ah pero esto tiene que ser lima eh, color lima claro ya claro ahí cambia Cambia el color porque este lado es como más clarito, ¿no? Entonces, bueno, por aquí habrá que hacer algún, algún ajuste también, seguramente. Eh, por ejemplo, estos dos también deberían de. ¡No! Oh, ¡Joder! ¿Por qué se caen, tío? Estos dos, color lima claro, ¿vale? Bien, este mete 3, 4, ¿vale? Entonces, ahora este lado. ¡Joder! ¡Qué difícil, tío! 4, 5, 6. Metemos 2. O sea, él tiene 3 para este lado. 2 para este. 1, 2. ¿Vale? Entonces ahora le meto aquí. Le meto 2 aquí. Le meto aquí esta. 1, 2. Ahí estamos. Le meto esta. Ahora metemos 2 en horizontal. Le meto la madera aquí. Le metemos otras 2 en horizontal. Y ahora hay que empezar a hacer... La de 5, 2, 3, medio. Que son 4, 5 y 6. ¿Vale? Y ahora cerramos por aquí. Eh, aquí ya hay que cambiar, ¿eh? Esto hay que cambiarlo ya. Esta, claro, no, esta no puede ser ya clara. Esta ya no puede ser clara. Efectivamente. O sea, estas, estas dos. Cambia aquí, ¿vale? No, 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 no. ¿Por qué os vais? ¿Por qué os vais? ¿Por qué te vas? 3, 4. 5, 6. El cambio ahora parece muy brusco, pero luego va a ser un cel shading espectacular, ¿vale? Así que, sin problema. Relajatos. Todo el mundo relajado. Todo el mundo relajado. Y es que una vez que ya tenga la copa del árbol hecha y, y tenga la base establecida, yo ya sé a qué atenerme y por dónde tirar, ¿sabes? Entonces, bien. Ahora. 1 2 1 2 1 2 1 2 ¡Boalá! ¿Qué os parece? Bueno, pues ahora hay que tirar madera o esta base. Hay que hacer madera. Venga, 4 stacks. Tarararata tata tararara. Hay que ir haciendo los pisos, tío. Es que es lo que hay, ¿no? ¿Cómo nos vamos a A rayar? la 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 va a ser la difícil de hacer, eh. Las la que hice la cojonudas. ¿Es grande? Sí, pero la tan grande. Quiero la que esto, esto va a ser, esto es, esto es una maravilla hacerlo, loco. Esto es una maravilla hacerlo, tío. Y nada, hablando de los reyes y tal, o sea, de los reyes de Papá Noel, a Chris le cayó el Fit de la Nintendo Switch, que estuvimos entrenando ahora de tarde. Bueno, ahora os cuento, un locurón. Le cayó también una. Una camiseta de Alicia del País de las Maravillas, que es su favorita, o sea, es su, una de sus películas favoritas y sus cuentos favoritos. Y, y es la que pone: Aquí estamos todos locos en inglés, que es We Are al Madhir con la sonrisa del gato de Cheshire, o Cheshire, o como lo querés llamar, que es uno de los gatos más locos del mundo de, de los cuentos. <coughs> Está fatal. A mí, me, de hecho, me da un poco de cringe. O sea, me da mal rollo el, el gato, tío. La verdad. Eh, creo que debería iluminar, eh. Compis. No sé vosotros cómo lo veis, pero debería empezar a iluminar, eh. Empezar a iluminar en plan serio. No quiero ningún creeper que me estalle. ¡Hostias! Eh! Eso no es loco. Ahí, no quiero que me, que me estalle ningún creeper de la nada, tío. vale lo tenemos bien eh, sí sí voy a iluminar iluminar inicialmente y allá esta no iluminarla y luego ya lo cambiaremos no sobre la marcha bien seguimos eh, ahora la siguiente el siguiente piso hace así hace lo mismo que este en este sentido o sea hace lo mismo aquí es este. ¿Vale? Mete dos. O sea, es un piso exactamente igual. Ahora mismo, ¿vale? O sea, esto va rápido. Podemos aprovechar a meter mmm, sombras por aquí, por ejemplo. ¿Sabes? Eh, qué putada esto, ¿no? Bueno, esto hay que quitarlo, sí. Sí, sí, ese, ese había que quitarlo. A ver, así. ¿Vale? Metemos iluminación por aquí. ¿Vale? Vamos a seguir. Las sombras luego las puedo hacer desde dentro perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, este piso está. Son los que dan 8. <laughs> Son los que dan Pero esto ya es fácil, ¿vale? Porque es la misma línea de tiempo. Se queda uno ahí y ahora se meten tres hacia acá. O sea, esto es así. Y este va aquí. Este. Esto es lo raro, ¿vale? Ahora, esto es lo que yo quiero saber. Como. Este que tiene dos. Ese se mete en tres. Este se mete en uno. Vale. Ah, ahora hace uno en diagonal todo el rato. O sea, sí. Este hay que quitarlo. ¿Vale? Y ya mete tres, ¿vale? Entonces se quedan esos dos fuera. Vale. ¿Me he subido a la cama? No, porque es gilipollas, ¿verdad? Sí. Vale, tres. O sea, mete tres. Y ahora mete otros tres en eh, recto aquí, que es como lo teníamos aquí. Nada, esta es súper fácil también, o sea, esto mete cuatro. Vale, eh, ahora mete tres. Así, y ahora mete uno aquí. Otro aquí. Otro ahí. Este lo quitas. <coughs> veis como esto estaba mal. Yo aquí ya lo estaba haciendo como el culo. Menos mal que me di cuenta tío. Vamos a bajar por aquí. Pillamos la cama. No la hora la hora es en la hostia. eh Bienvenido a la familia mi loco. Mira arañas ya. Ah ah. Creepers. Me cago en la puta. Vamos a dormir a, a la cueva. En realidad, la primera casa es esta. O sea, yo decía que iba a hacer una casa, eh. Tocutre. Y ahora vamos a hacer una cosa que es maravillosa. Creo que ha merecido la pena la espera, ¿eh? Sí, sí. Bien, un fuego artificial. ¿Cómo voy de cohetes? Ah, voy a aprovechar a pillar más, eh. Mira, creepers. Ah, espérate, vamos a despawnarlos, tío. Como las alas van bien, van bien? Ahí está, esto está todo spawnado. Eh, ojo con las sombras, eh Me parece que quiero el verde lima, eh Para todo, eh Me parece que quiero el verde lima Para todo eh. No sé si, me, si no me gusta ese color Y lo quiero todo verde lima, tío No lo sé, no lo sé, tengo que pensármelo tengo que Pensármelo Igual, lo hago, igual lo hago más verde lima que otra cosa, tío A ver, yo, yo a por qué venía A por, a por cohetes a por cohetes, sí. por cohetes, sí. Abaza, pólvora, cohetes. 64, venga, a la cuenta. Uy. Vale, no pille la cama. Debería de pillarla ya. De aquí abajo. Para que no me pase lo de antes. Vaya. Bien. Creo que lo del verde lima... Hmm. Vamos a empezar a hacer que... Que lo más sea el verde. Creo. Creo que sí, tío. Que me apetece. Que se vea más verde lima que cualquier otra cosa, tío. Así que... Vamos a seguir haciéndolo la mayoría en verde lima. Espérate, que... ¿Cómo era? O sea, este mete tres. No, perdón. Este fuera. ¿Vale? Este se mete aquí. Uno, dos, tres. Tú fuera. Sí. Ahí, ahora metes tres. Listo. No, 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 no. no. Me, me he colado, me he colado. O sea, ¿cómo es esto? Uno, dos, tres. Espérate, es aquí. Ahí, era. ahí. dos, tres. Ahí estás. Sí, sí, lo voy a hacer en verde lima, tío. Que sea más clarita la, la casa. Por lo menos la, la parte de arriba, la, la esfera. Sí, es que de hecho tiene que ser más clara. La parte más oscura es la de ahí atrás, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. Este 1, 2, 3, listo. Vienes por aquí y pones... ¿Fuera? ¿Listo? 1, 2, 3. Listo. Y... 2, y, 3. Sí, yo creo que así, ¿no? Sí. Listo. Vale, tenemos eso. Siguiente piso, ¿qué pasa Gustavo? ¿Has vuelto a saludar o es que acabas de llegar? No, ya te he saludado como cuatro veces. Como es el último que ha hablado. Pega, <laughs> siguiente. Dos, hostias. A ver, dos. A ver, vamos a poner dos, una, dos. En la misma altura. Y ahora mete aquí una, dos, tres, cuatro. O sea, mete cuatro, una, dos, tres, cuatro hasta esa y luego mete una 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 luego mete cuatro dos tres cuatro mete dos mete cuatro dos tres cuatro una 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 dos tres cuatro mete dos a dos 3, 4. Le meto un poco de sombra, sí, pero no aún. 1, 1. Eso ya veré si lo cambio o no. Luego, cuando lo acabe, creo que lo voy a hacer entero. Lo voy a hacer entero en vez de lima. Y luego le meto las sombras, creo, ¿eh? Creo que lo voy a hacer así. Así que, a ver. 1, 2, 3. Vale, y ahora mete 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Creo que es mejor, sí. Luego la sombra ya se la meteré. 2, 3, 4. Perfecto. Otro piso acabado. Otro piso acabado. Vámonos. Me cae ahora esto. Este es eh, la hostia al parecer, ¿no? Porque es cerrando desde esta esquina. O sea, esta esquina se queda fuera. Y es 1, 2, 3, 4. 8, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y ahora viene la... Bueno, no, tampoco porque mira, 2, mete 2, pone 1. Ahora mete 2 hacia acá. Bien, perfecto. Y ahora mete 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora cerramos 2, pum uno ahora dos y ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y uno dos uno uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho uno, dos uno uno Dos. Otro piso acabado. Bueno, esto va esto abierto va un popa toda, vela. Vale, 15. Ahora es desde este medio, o sea, desde un medio cualquiera, desde este mismo. Estos son 2. Tienes que poner 2 más y 6. O sea, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, metes 6. ¿Y qué más haces? Metes 6, metes 2, 2, 6, 2. Ay, este de 1 es una putada. Este sí es una putada. Es que ponerlo así, ahí, uno, uno, dos, ahí está, dos y ahora mete seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pones uno, dos, ahí está y este, ahí uno dos y ahora dos más uno dos uno, dos tres cuatro o seis es dos es uno y metes uno y metes dos y uno dos tres cuatro cinco seis es dos y ahora metes uno uno Dios. Y hemos terminado otro más. Venga, arriba. Siguiente. Siguiente tinglao. Venga, por, por este mismo empezamos. Eh, bien, se empieza desde aquí. 1, 2, a ver, se empieza desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 y 8. Vale, se meten 8 y se meten de 1.

Una, dos, tres. Vale, que llegues, ya pensaba que no venías. Uno, dos, tres. Uf. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y una. una, dos, tres. Venga, otro piso acabado. ¡Pum! Vale, ahora de dos. Ahora el medio lo hace de dos. Vamos a quitar todo esto. Solo dejar el medio ahí y ya está. Vale. El medio lo hace de dos. ¿eh? Feliz Navidad. Uh, Hola, Andrés. Feliz Navidad 2. <laughs> Tal como un burro, tío. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí medio, medio. Vale, esos dos. Y ahora. Aquí tenemos un problemilla de tres. Vale, 3. Bueno, aquí hay que ir duplicándolos. Lo rápido es esto: 1, 1. Luego ya picaré los que no necesite. Vale, y ahora pide 3. ¿eh? Ahora pide 3 aquí: 1, 2, 3. Metes 2. Perfecto. Y ahora metes 3. Listo. Metes 1. Metes 1. Metes 3. 1, 2, 3. Mierda. 1, 2, y ahora metes 3, 1, 2, 3, perfecto, ahora os pico, eh. cuando me quede sin ello bajo y los pico, 3, y ahora metes 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, mierda, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, Tres, en verdad, bueno, hostia, ya lo puedo picar Vale, siguiente Cada vez queda menos Vale, ahora es de 4, hostia, ahora este Este es bueno, este, este lo hace Hostia ¿Cómo lo hace? Este, este, uh, 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 uh. O sea, este Este hace Este hace, se queda este de 3 Fuera Aún así tienes que poner la base igual O sea, este lo tienes que 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 y 8 7 Ya lo he hecho mal, ¿no? Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 No, lo que hice fue contar mal <laughs> eso, eso fue lo que hice mal Vale, cama Queremos dormir, no queremos sustos Hostia, ya me he pulido casi Me he pulido 8 stacks De lima, o sea, de, de cemento color lima eh, Cuidado, eh Cuidado. Que me los he pulido. Cuatro y ahora dos. Que vienen por aquí. Ya mete uno aquí, otro aquí. Vale, nada, esto es fácil. Ahora mete uno aquí, otro aquí y ya vuelve a hacer lo mismo, ¿vale? O sea, y este ya no tienes que apoyarlo más. Este ya no lo apoyas más, ¿sabes? Porque cierra todo así. O sea, este, este es fácil, tío. Es fácil, vale. Solo tenemos que venir aquí, poner estos dos, venir aquí, poner estos dos, poner estos dos, y listo. Siguiente piso. ¡Pum! ¡Uf! ¡Qué duro es esto! Espérate. Ojo, ojo aquí, porque esto es. Eh, va cerrándose doble, ¿vale? Es decir, ahora pone. A ver, a ver, a ver, a ver cómo es la movida. Eh, sí, sobre esos cuatro. Pone. Uno, dos. O sea, bueno, a ver. Pone uno aquí, ¿vale? Dos. Dos para cada lado. Uno dos, o sea dos para este lado, dos para este lado, tapa todo, pero este no lo tapa. Uno dos tres cuatro cinco seis, porque este no lo tapa. Porque aquí me quedo por poner uno. Ah, vale vale, sí es verdad, que lo hacía doble, claro claro. Hostia, qué susto, digo ya la armé, ya la he armado, no no no, no he armado nada. Estarse tranquilos, que no he armado nada. Este lo pone así, ¿vale? Y esto tapa todo tal cual. O sea, esto es lo mismo. Lo que pasa es que lo, lo hay que poner, ya veréis. Hay que poner uno doble ahí. Pum, pum. Pum, pum, pum. Me jodería que tener que ir a hacer cemento para acabar la bola esta, ¿eh? Me jodería bastante, la verdad. Pero no, no, creo que me va a dar, ¿eh? Creo que me va a dar. Vale, espérate, porque esto además ahora ¿eh? hay que cerrarlo así. O sea, esto cierra así. Esto cierra así. No, pero ¿un cuadrado? Sí, no, no es que sea un cuadrado. Es que además esto... O sea, eso cierra así. Esto cierra así. listo Esto cierra así. Eh, 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 eh... What? Sí, 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 sí. No, es que cierra así. Es que... Ojo con esto. Esto tiene... Se quedan dos, dos libres en el medio nada más. O sea, quedan estos dos. Quedan estos dos. Ahí está. Y quedan estos dos. Y estos dos. ¿Vale? En el círculo. Estoy usando el plot. ¿Vale? Por si alguien se ha perdido. Eh, estoy usando el plot. plotz.co para hacer esferas. El resto del diseño es todo mío. Vale, pues esto lo tenemos. O sea, queda una esquina así random. Pum, pum, pum. Venga, siguiente. Vale, ahora cierra sobre esto. Vale, o sea, ahora esto cierra aquí. Así. Y se acabó. Estoy, estoy ya. Quiero decir, esto, esto lo cierra todo así, tío. Increíble. Bueno, de momento voy a dejar aquí esto andamio para poder bajar. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Pues nada, este es el centro. Aquí tenemos nuestra esfera. Vamos a iluminarla un poco mejor. Ahora ya que... Voy a iluminar de momento así. Vale, ¿cuál fue la que pusimos de apoyo, total? Ya no sé cuál es la que pusimos de apoyo. De hecho, ni siquiera lo quiero quitar, ¿no? O sea... No es que no lo quiera ni quitar. Es que, de hecho, esto lo voy a cerrar así, ¿no? Que quede por dentro... Esta se va. Vale, gracias. Claro, eh, ahí los hay de apoyo. Vaya, hombre, ¿qué, ¿qué he hecho? Ah, claro, que yo me puse el andamio en el lado que no era, ¿no? Claro, soy súper listo. Vale. El andamio aquí. Vale, muy bien. Ahora. La pregunta es, ¿cerramos esto? No, ese no se puede. Estos son dos. Vale. Esto me está liando, claro, es que eso es un medio. Dos, dos, dos. Algunos tienen uno, otros tienen dos. ¿Qué pasa aquí? A ese fuera. Dos, dos, dos. Claro, es que uno era el de apoyo, ¿no? Sí, entonces en algunos tiene que haber uno de apoyo extra. Por ahí. Que no sabemos dónde está. Por ejemplo. Este está cerrado entero. Esto lo voy a cerrar entero, tío. Claro, es que si no, el, el trauma es poderoso, ¿eh? ¡Hombre! Trauma es poderoso. Bueno, aquí esta torre no, pero esta sí. Esta torre fuera. ¿Vale? Estamos dentro de la copa del árbol. Inicialmente, ¿vale? Queda mucho que decorar. Espérate, que este, este de aquí es cerrable. ¿Vale? Ya está. Ahora sí. Este es el que me está jodiendo. ¿no? Sí, ese era el que me estaba jodiendo la vida. Ese era el que me estaba jodiendo la vida. Vale, 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 vale. Lo tenemos, yo miro aquí no veo nada, o sea, nada asimétrico, ¿verdad? No se ve nada asimétrico. Salvo el, el andamio, ¿no? Pero digo del, del cemento, ¿no? El cemento no se ve nada asimétrico. Por ejemplo, este. Ese se puede quitar. De cada esquina. ¿Cuál es este? El segundo pilar. Ese se puede quitar de cada esquina, muy bien. Ese se puede quitar de cada esquina. Este se puede quitar de cada esquina también. Sí, o sea, estos dos. Se pueden quitar de cada esquina, ¿vale? Los quitamos. Los quitamos. A ver si eso queda igual. Este se puede quitar, correcto. Este no, no. Ah, sí, ese sí. O sea, se puede dejar en tres, claro, claro, claro. Ese era de, ese era de, de apoyo total, ¿no? Este que, ¿da la calle? No. No. Claro, estos son los de apoyo, ¿no? Claro, claro. Esos de apoyo se pueden quitar todos, vaya. Está fuera. Este, por ejemplo, es de. ¿Veis? Ese no se puede quitar. Y no solo no se puede quitar, sino que. Además es un coñazo ponerlo de nuevo, porque tienes que subirte. Vale, pues ya está. Entonces vamos a limpiar esto un poco. Echándole. Todo. ¡Todo! Bueno, a ver, se, se, se pueden hacer ventanas también, ¿eh? No pasa nada. Se quitan este, este y este. Se quita este y se quita este. Ya están. Este no, ¿no? No, ese no se puede. O sea, estos tres no se pueden y quedan esas esquinas así. Perfecto. Perfectísimo. Estas, ¿Estas? los tengo que quitar por saberlo. Ah, eh? no, sí, sí. Sí. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Perdón, perdón usted. Perdón usted. Vale, o sea, esta esquina se queda así y esta es la que hay que limpiar. Limpiamos esta, limpiamos esta, 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 esta. Listo, y esta. Vale, estos son todos los apoyos que he puesto, que he dicho, luego los quito. Pues mira, los estoy quitando, que es lo mítico que luego me, me dejo siempre. Y lo dejo. ¡Mierda! Este no era. Era este. Ese. Y. Este y este. Listo. Esos dos no se quitan. Sí, estos dos se quitan. Eso es. Vale. Pues ya está. Limpio. Limpísimo. ¿Vale? Ahora sí, a ver si tú quieres. Ah, que no me queda cemento de, de ese. No me queda cemento oscuro, dices. Ah, interesante. No me queda cemento oscuro, dice. Ah, pero tengo que traerlo, eh. Tengo que traerlo, o sea, no. No lo puedo dejar, vaya. Vamos a bajar. Voy a bajar aquí a las shulkers. Y al cemento oscuro. Venir, cerrar eso. Bueno, voy a pegar un vuelo, ¿eh? A ver, ¿esto qué? ¿Dónde está el cemento oscuro? ¿Ya lo he gastado? No puede ser. Puede ser verdad que ya me lo he pulido. Madre mía, me lo he pulido entero, loco. Bueno, a ver. Vamos a pegar un vuelo, a ver cómo queda esa. Vale, tampoco tiene... A ver, no tiene gran misterio, quiero decir. Es... Eh, ya está. O sea, es, es la copa del árbol. Tampoco tiene una cosa ahí muy loca. Vale, ahora la, la siguiente fase es eh, la bajada. Vale, la bajada que viene desde aquí. Y... Eh, bueno, pues hay que hacerla recta, ¿no? Estas 8... Esto, esto es todo recto ahora mismo. O sea, esto es... Tirar. Lo mismo que hay ahí, hacia abajo. ¿Vale? Así que venga. La tendría que haber quitado. ¿eh? Joder, ¿por qué hay una araña ahí? ¿En serio, tío? O sea, ¿en serio? Muérete, cerda. Ya, ya está, ya, ya murió. Vale, vamos a poner la cama. vamos. no queremos bichos, no queremos oscuridad. ¿Cómo vas con la casa? Bueno, pues poco a poco, mi loco. Vale, dos. Hacemos esto. Nada, tengo que hacer ese mismo círculo aquí. Dos. Nada, avanzando, tío, avanzando. Dos. Nada, este es fácil, además, este círculo. ¿eh? Sí, sí, este es, este es fácil. Dos y ahora metemos dos a, a, por aquí. Dos. Ay. Dos. Dos. No, dos es eh, a todo esto. Son las once y media, macho. Uf. Se me va la hora. Eh. Dos. Tenemos este. O así. Dos. 3, vale. 3, 4, 5, 6. Pongo por aquí. Hey, a ver. 1, 2. 1, 2. Cambia. Dos, uno, dos, y dos. A este lado, vale. Cerramos por aquí. Vale, hay que ir poniendo. Joder, macho, no veas si gasto madera. Nada, tengo que dejarlo ahora FK en la granja de madera, tal cual. Vaya, creo que voy a poner una granja de cactus ahí al lado, creo. De la granja de madera, no sé por qué me da. Eh. El tinte verde solo se puede sacar de, de la granja de cactus, tío. Es una putada, eh. Vamos, que yo sepa. Yo sí, pues espera, voy a iluminar, ¿eh? Voy a iluminar, que luego esto. Esto sí que se peta de bichos, pero que flipas, vaya. Bien. Pues estos dos, vale. A ver, ¿esta madera qué, qué? pasa con ella? Madera Se va a ir, ¿eh? Esta madera. No, no pinta nada ahí. Vale. Venga. Ahora, por aquí. Esto lo metemos así. Dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. 3, bueno, ahí va a ir 1, o sea que no lo quito. 1, 2, meto madera. 1, 2, meto madera. Lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo al revés. lo estoy haciendo al revés. Joder, perdí uno. A ver. ver Se si me está yendo la olla. 1, 2, así. Uno, dos, así, y ahora sí. Uno, dos, no, esta dirección, loco. Uno, dos, y ahora, pum, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno más, listo. Madera, listo, y uno, dos, madera, uno, dos, madera, Ahora sí que me acabo de quedar sin, sin cemento, loco. Uf, tengo, que hacer más. tengo que hacer más. A ver. Que te he visto. Fuerte. Vale. Vamos a enviar cemento de este. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y hacer tinte verde lima. Es este. Estamos ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Estás me falta uno de arena, no? Sí. 64, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el verde lima, venga, ahí están los bloques. Vamos a hacer el cemento y let's go. Tengo 1300 puntos del canal, a ver qué hago. Jiji, por cierto, soy pelayo, ya, ya. KKC Twitch, ¿en serio? ¿Tienes 1300 puntos de.? Ah, porque te cambiaste de nombre, ¿no? La madre que. Hormigón Verde Lima. Aquí no tengo ninguno. Me quedo con uno. Este, aquí y ahora. Listo. Aquí el hormigón y a funcionar. Con calma. Uf. Ocho stacks de eso. Bueno, me da, ¿eh? Bastante. Voy a tener que hacer bastante más. Pero bueno, otra, otra pequeña esfera allí. Vale, vale. Son cuatro esferas en total. Bajar el, el, el árbol es entero. Dieciséis. Bien. Está guapo, está guapo, primo. Tengo que pensar cómo hago las pasarelas y, y el tronco del árbol y todo eso, a ver, eh, que quede bien, que quede bonito, tío. El tronco del árbol es un agujero, eh. O sea, pues tiene, tiene agujeros de. bueno va. Yo poco a poco. Sin estresarme. No, sí, avancé bastante en realidad, eh. Lo jodido va a ser la colina. Del dibujo estoy viendo. Esperaré a la canción, pero completa. Bueno. ¿Pero completa qué canción? No lo sé yo, eh. ¡Uuuh! En el Vapor, pero pff, es malo para la salud, tío. No debería. ¡No fuméis, niños! Madre qué me parió. Son las once y media. Ahora tengo hambre. Y dije, bueno, com comí mucho, no voy a cenar. Porque ahora tengo una fame que rabio, ¿Ahora qué? Bueno, ya dejó de dar. No sé si es de día o de noche. Creo que sea de día, ¿eh? que no me está estalle ningún creeper en lo alto. ¿Te acostaste tarde, amigo? Muy tarde. A las 4 de la mañana o las 5, por ahí. Cristina y yo solos en casa, ¿eh? porque no no fuimos a casa de, de la familia para nada. Y, y sí, Hormigón verde lima, cemento verde lima. Mira, me quedaron aquí. Me quedó un. Cemento verde, espérate. Me quedó un stack y pico por poner, compi. Venga, dale. Dale ahí. Vale, me quedan siete, ¿no? Por ¿eh? siete de cemento. Hostia, espérate. Hay que ponerlo aquí. Vale. Listo. Y ahora me llevo todo. Vale, pues ya está el verde lima. Y para allá. Hora de aventuras llegó el perro. Y... Jake, el perro y fin, el humano. Pasaremos, guay, hora de aventuras. Eh, pum, 1, 2. ¿Esto cuánto son? 1, 2, 3. En este caso son 3. Vale. Pum, pum, pum. Mal. Esto está, este está mal. Esto está mal. Esto. 1, 2. Joder, mira que me complico. ¿eh? Uno, dos, listo. Tenemos suelo. Tin, 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 ah, Los pisos, a esta altura está de, está de cine, ¿no? Yo creo, ¿no? La casa va a ser brutal, ¿eh? Por dentro, ya os lo digo, vaya. La casa va a ser brutal por dentro. Tendré que mirar al. Tendré que ver Hora de Aventuras de nuevo. Para fijarme en detalles de dentro de la casa de hora de aventuras. Para ponerlo parecido. La distribución y eso. ¿eh? Se hace de noche. Se hace de noche. Ocho antorchas. Vamos a ir colocando por aquí. Toma. En vez de antorcha, madera. Mira. Antorcha, Antorcha, Antorcha y duérmete, ¿no? ¿O qué? Sí, y duérmete. ¿Qué quieres conseguir en esta serie? No, divertirme. Nada más, ya tengo casi todo. O sea, materiales los tengo casi todos ya. Tin, ¿eh? Sí, esto lo voy a tener que cambiar, tío. Esto lo voy a tener que cambiar. Pero bueno. Con mucha calma. Este lado, ¿no? Yo creo que... ¡Fuck! solo puedo ir cerrando ahora hacia atrás, ¿no? Después de haber hecho esto, puedo ir haciendo así, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil. La verdad. cambiando esto tío esto, esto voy a ir cambiando lo creo igual tendría que haberlo ido cambiando ya ahí bueno voy a dejar solo una pequeña mancha

tres 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 dos sí lo, 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 lo quito todo ya y tres listo claro, claro. Ah, que aquí no Puse... momento. Voy a tener que... ¡Hostias! Voy a tener que iluminar de cojones aquí. La 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 la. La 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 la. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. De alto. Dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Dos, dos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta es la forma más rápida de hacer esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No os estoy leyendo nada, eh. Bueno, ya casi está acabada, jaja. Ja. Bueno, bueno, bueno. <laughs> ya casi está acabada, madre mía, anda que no nos queda. Anda que no nos queda, loco. Pero bueno. Voy a ponerle 1, 2. Ya no puedo subir más, o sea que 2 Vale. Pues... Vale. Bien, pues nada, empezamos. Esto está todo en verde lima, ¿no? No es oscuro. Cosa que me alegra bastante. Esto ya es oscuro, espérate. Uno, dos... Coño, y eso también es oscuro, joder. Bueno, por eso ya lo cambiaré. Tres. Vale. Uno, dos, tres. Vale. Eso lo puedo cambiar desde dentro, ¿sabes? Dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Tres. Tres, 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 dos, tres, dos, listo, tres, dos, tres, listo, tres, uno, dos, tres dos, tres, 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 tres Tres. Listo, listo. Oye, o esa nube no tiene forma de persona, ¿no? Al revés, ¿no? La cabeza, eso es la cabeza. Bueno, no. yo, yo me entiendo. Uno, uno dos, tres, joder. Los tres. Tres, dos, tres. Dos, tres, dos, tres. Uno dos tres es que me gusta más el color el otro tres o sea me gusta más el claro tío tres listo tres tres, tres. listo vale pues estamos chavales y ahora dos 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 Vale Dos. Listo Vale Bueno, pues tenemos esto Vamos a comer un poco de pollo, nos lo merecemos Lo merecemos mucho Vale, la cama es esta Vamos a quitarla de aquí Inicialmente ¿Cómo voy? Ah, que me quedan 29 de hormigón, dices Vale, y ahora te quieres reír, ¿no? ¿Os, os, os queréis reír, sí. Nos vamos a reír. Hay que cerrar todo esto. <laughs> Hay que cerrar todo esto en círculo, vale. Todo esto tal cual está. Esa mucho frío, Adri, que te veo capuchado, hombre. Sí, a ver, mucho frío. Está fresco, la verdad. Y más que nada estoy resacoso. Ay, 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 ay. Casi me mato, güey. ¿Por qué esa tiene? ¿Por qué he hecho esto? Entonces, espérate un momento. ¿He hecho esto? Sí, la de 12 tendría que haber bajado por ahí, ¿no? No decíamos eso. Una es la de... Ups. Una es la de 8 otra es la de 12, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál tiene 8 y cuál tiene 12? Un momento. Igual la hemos armado, ¿eh? Igual la hemos armado un poco. Super listo, amigo. Ey, hola, buenos días. Vale, sí. Vale, esto. Vale. no nope. ¿Cuál es el centro de esto? Claro, esta bola tiene un centro. Pero decíamos que la bola, aunque tiene un centro, eh, es de 8. Y es de 12 hacia el otro lado. Mm -hmm. Ahí la he armado. Claro, seamos, seamos, claro, la bola tiene un centro. Pero ese centro es de 8 y 12, entonces espérate. espérate un Pasaremos guay, hora de aventuras, porque la clave es esta. ¿Este es el, el centro? ¿Cuál es? Un momento, un momento. Digamos es que 8 y 12, y esto no es 8 y 12, ¿sabes? Esto no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ah, sí, pues sí. sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 Está bien, está bien. Está fresco. Hostia, luego es, es, es muy de noche. Espérate, vamos a dormir. Vamos a dormir. Vale. Entonces tenemos 8 y 12. ¿Vale? Te, tú te preguntas, dice, 8 y 12. Estos son. están 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y esta es la de 13, que sí. No. Padre mí, esto. ¿What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, no, es que esta es la de 8. Y esta es la de 12. Vale, vale, está bien. Lo que está mal es esto de aquí. ¿vale? Este, este está mal. Lo había puesto yo mal, ¿vale? Esta. Esta, esta, esta. Hay que contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí. Ahí estamos. ¿Vale? Claro, y ahí está separado por lo mismo, ¿vale? No, y en realidad no es lo mismo. En realidad es 8. Ahí. Vale. Si, ¿Sí, ¿no? 8 y 12, perfecto. Vale, pues necesito un montón de lima de mierda esa. Pero un montón, eh. A ver, que. Ya me digas. Esa es 8 y esa baja recta. ¿Por qué esa baja recta? La de 12, la de 12 baja recta, la de 8 no. La de 8 debería bajar recta, restísima está rectísima bueno nada yo creo que el capítulo cuánto llevamos dos horas y doce sí por aquí se va a quedar hoy eh, una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ¿Eh? sin contar esta no una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vale esto es lo que pasa lo he puesto mal lo había puesto mal lo había puesto mal lo había puesto mal. Ahí estamos. Y ahora hay que hacer el círculo. O sea, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, ¿vale? Porque es de 21, porque. En verdad la, la podría hacer resta entera, pero es que va a quedar. No me gusta que quede resta entera. Me molaba que se metiera 2, por lo menos. O sea que saliera 2. Pero en vez de, de las doce de la de 12, que saliera 2 de la otra, ¿no? Y se metiera recta por la de 8. ¿O okay. qué? Claro. Claro, es que el error es que la que tiene que salir 2 es esta. Pero bueno, eso puede salir en cualquier momento. Yo puedo hacer el círculo y luego ya sacarle por fuera. Podría, ¿eh? ¿Qué pasa, Rui? El hombre que susurraba a las cabras. ¡Feliz Navidad, mi loco! ¡Bienvenido! Hacía tiempo que no te pasabas. Eh, vale, tenemos esto. Entonces ahora volvemos a hacer la de... Que es la de 21 en realidad, ¿no? Habría que hacer la de 20. Vamos a hacer la de 20 por aquí, creo. Hola, Cris ¿Tú tienes hambre? ¿El, ¿El cordero? Pues que es muy pesado. Yo, yo es que no tengo tanta hambre, tú. No, sí, guárdalo, guárdalo. Yo no tengo hambre, tú. O sea, tengo hambre de comer algo ligero, no, no un cordero ahora, tío. Dos, 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 dos. No, mal, 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 mal. Dos, dos. Mierda. Empezamos. Ya me he despisto, Cristina, con lo del cordero, loco. En verdad le quedó que flipas de bueno. Pero es que yo ya no puedo... Yo ya comí muchísimo más de lo que debería todos estos días. No, no se puede. Si igual me comí 40 langostinos. <laughs> más de cuarenta yo más más dos dos y ahora seis uno dos tres cuatro cinco seis y ahora dos uno, dos uno no me va a quedar ¿eh? cemento de este no me va a quedar cemento de este tío me quedan diez va a llegar ahí dos dos 1, 2, claro, me cago en la puta. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué he hecho? 1, 2, 1, 2, pero ¿qué hice yo aquí? 2, claro, es que... Ay, ah, amigos, es que esto se sale unos cuantos para allá, ¿no? Es que aquí puse 2, pero en realidad era 3. Claro, mal hecho aquí. 3. Claro, 3. A este lado, 4, 1, 2, no, mal, 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 en realidad, a ver, ¿eh? 1, 2, 2, 2. Si sí, no, lo que pasa es que los 8 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. What? Aquí que puse 5, 3, 4, 5, 6, no lo puse bien Lo no puse bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el de 8, 3, 4, 6, 7 Puede ser Puede ser, no puede ser, tengo que subir a contarlo, tío Tengo que subir a contarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. El octavo es este, loco. Vale, vale, vale. Uf, qué susto. Vale, digo, nada, la, la, la tengo liada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el de 8. ¿Por qué sale aquí? No entiendo. ¡Oh, no! A ver, ¿Por qué sale ahí? No lo entiendo. O sea, 3, 4, 5, 6. El círculo es este. Debería de poder... Bueno, no, pues nada. Lo voy a cerrar con este círculo, creo, ¿eh? Pasa que ya no tengo más, más cemento de este. Así que... 1, 2. Ya está. Se me acabó el cemento. Con lo cual... Voy a cerrar esta media base. Eh. Vale. Ahí está. ¿Ya, ya no me queda madera esta, o qué? ¿Tengo que, tengo que quedarme a FK en la granja de madera, eh. Os lo digo así tal cual. Y la granja de cactus me la voy a tener que llevar, eh. Sí, a ver, yo creo que con dos stacks más de cactus lo hacemos, eh. Yo creo que dos stacks más de cactus se hace fácil, ¿eh? Creo, vaya. Pero bueno. Vamos a pegar un. Un vistazo a esto. Hombre. Va a molar muchísimo. A ver, tiene un puntito ahí que bueno, eso ya lo, ya lo iré modificando. Sí, sí. Ay, amigo, ahí tengo que hacer otra vez. Vale, la jugada es. Hacer un ovoide. Rollo. Ahí está. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Ahí tengo que jugar con la misma historia. Es como si este. Cerrara. Uy, 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 uy casi me mato, ¿eh? Si lo cierro por aquí, a ver, a, ver, a ver, deja de pensar. Espérate, me voy a subir aquí a la zona de espera del, del grinder. Y lo veo desde aquí, perfecto. Uy, a ver, como vamos de alas, bien, vale. O sea, tengo que hacer esa jugada. O sea, baja por ahí el árbol. Vale, perfecto, baja por ahí. Punto. Os sale uno hacia allá, luego va a estar colgando la bombilla ahí. Va a molar, que lo vais a flipar, ¿eh? Va a molar muchísimo, tíos. Os lo digo yo, ¿eh? O Espérate, me voy a subir aquí. Sí, para que no se vea con cristal, ¿sabes? Vale. Ahí estamos a quitarle esto, c, f2, captura, ya está, espérate, hace la captura así, ¿verdad? Queda, queda más chula, ¿eh? ahí estamos, bien, claro, baja por ahí todo eso, eso se queda así, tenemos rematarlo de alguna manera, nah, si, sí, va a quedar guapísimo, va a quedar muy chulo, chulísimo. Claro, por eso no me cuadra, este tiene que ser de dos aquí, bueno, ahí tengo que hacer alguna maniobra, ¿eh? Yo por ahí. Pero bueno, vale. Tengo que hacer yo alguna maniobra. Levantar eso, subir ese por ahí y tal. Vale. Sí, creo que sí hay que sacarlo uno, ¿no? Bajarlo uno más y sacarlo uno por ahí. Vale, venga, me vale. Tengo que ver hasta dónde llega, hacer una plataforma ahí, subirlo aquí, bajarlo y de ahí ya mover esto. Perfecto. Pues nada más. Con esto. Bueno, espérate. Voy a. Un momento. Voy a dormir en el techo de la oveja mismamente. La cama está aquí. Dormimos. ¿Qué pasa, José? Hombre, tío. Feliz Navidad, amigo, ¿eh? Bien. A ver. Sí, esta, esta movida hay que modificarla. Esa madera hay que quitarla. Que, bueno, la quitaremos luego. Dejar eso por ahí. Vale. La obra es grande, ¿eh? La obra es gorda. Es gordísima. Vaya. Entonces, digo, hay que sacar madera a dolor... Y los cactus. Entonces. Tema cactus. Sabéis que es tan fácil como venir aquí. Pillar. Ya no hay cactus aquí. Vaya Hay que pillar una de arena, las tolvas. Y. Y poniendo tolvas, arena. Poniendo tolvas, arena. Y. y, y el cofre. Y una valla lo tendríamos, ¿eh? Y algunos cactus más. A ver si tengo algún cactus por aquí que me sobre. Tengo 64 cactus, ¿eh? Tampoco hay que... ¿Qué es decir? No hay que rayarse, ¿eh? Tengo 64 cactus que se podría hacer más tinte en cualquier momento. Pero bueno. Vamos a pillar la madera. Los cofres. ¿Cuántos? Con dos vamos que escarbamos. Vamos a poner... Seis cofres. Hoppers, tengo que tener aquí 29 me valen. Madera, necesito un montón. ¿Cuánta? Bueno. No, pero no, no madera, sino vallas. Vallas de abedul. Tengo 22. Nice. Arena. Vamos a apañar arena. Venga, con 64 de arena vamos que escarbamos. Y cristales. Eh, hmm. Creo que voy a poner panel, ¿no? Directamente. Sí a por el panel vale entonces tú dices joder y dónde vas a hacer la granja bueno pues mira aquí mismo aquí mismo porque yo voy a estar ahí dentro entonces eh, como voy a estar ahí dentro lo que voy a hacer es fácil vamos a acabar un hoyo. tampoco tiene que ser una cosa muy loca ¿eh? es decir date cuenta que son 24 hoppers lo que tengo Por un cofre. Aquí. Cofre que ahora para donde les haga por los cojones. No, hombre, que ahora para afuera. ¿no? Que, que menos, ¿no? Que habrá para afuera, ¿no? ¿O qué? Joder, lo he vuelto a poner mal, ¿eh? Me parió, tío? Vale, ahí está. Y ahora. Vamos a enchufar todos estos hoppers. Unos con otros. Haciendo el milagro de la Navidad, eh. Hago un hopper aquí, hombre. Tengo 10. Es que siempre hay que tener un plan B, chavales. 3. Aquí esto se para. ¡Y fuck. Dime que tengo aquí más tierra. Hombre, vaya que sí, tierra aquí. Vale. No queremos que esto lague, ¿verdad? Entonces podríamos poner slabs. Vamos, que de hecho voy a hacer slabs, eh. Ah, mira, hay cristal aquí, no necesito panel, tío. Puedo poner cristal blanco. ¡Soy rico! ¡Somos ricos! Vale, quiero slabs. Eh, ¿De qué? De roca mismamente quedaría. No, de piedra. Mira, tengo piedra. Vamos a ser elegantes, ¿no? Vamos a ser elegantes, vamos a hacer slabs de piedra, ¿no? 54, me sobran. 54 me sobran, vale, pues ya está. Eh, slabs de piedra. Para que no lague, eh, más que nada, eh. La 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 Ups. Joder, me he colado 8 pueblos, ¿no? Ocho pueblos, ocho pueblos. Los slaps que han sobrado. Vale, ahora hay que plantar la arena en lugares estratégicos. A ver, tampoco necesito que sea una granja ahí gigantesca. ¿eh? No necesitamos granjas gigantescas aquí. Necesitamos eh, cactuses. ¿Dónde están? Aquí tenemos dos. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Estos cactuses ya van a. Ya van a crecer por sí solos, ¿eh? Os lo digo. Vale, entonces, ahora aquí en cuanto ponga uno aquí va a romperse si no no se rompe no se rompe porque donde hay que poner la valla es dos no dos ahí o sea este fuera listo y hay que poner valla la 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 Vaya ahí. En verdad, espérate. Ups. Vale, sí. Vale. Sí, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vaya ahí, ¿no? Entonces, yo pongo arena aquí. Si yo pongo arena aquí. A ver, eh. si yo pongo arena aquí. Tengo que poner los cristales de tal manera. No, no. Vamos a poner arena Si sí, no, estaba bien O sea, arena ahí hay, ahí hay tolvas, ¿no? Entonces arena Ah, sí, ahí A cuatro ya está Si es que tampoco necesito Una mega granja de cactus Con esto me vale de sobra Venga, ahí tienes dos Cuatro Si lo pongo así, además por el tema del, del toque tampoco te creas tú que vale venimos aquí cierro aquí cierro aquí cierro aquí perfecto cierro aquí cierro ahí bien esto en cuanto el cactus crezca o sea no ves que no me deja ponerle porque no no deja entonces en cuanto el cactus tira a crecer va a romper y ¡pum! se va a caer ahí fuera y ya está vale entonces yo ahora vengo aquí y Busco mi, el cristal que prometido, ¿no? El cristal que me habían prometido que iba a tener, que es este. Listo. Vale, cerramos, cierro ahí, no, no me hace falta cerrar ahí tal cual, ¿no? Vale. Creo que el cactus no, 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 no se quede encima de esto, ¿no? Puede ser que, no, que se quede, no lo sé. No lo sé, no sé, tío. Eh, tres. ¿Qué putada? ¿No tengo más? ¿En serio? ¿En serio? Creo que alguno me quedaba allí, pero no mucho, ¿eh? También te lo digo, no mucho. El cristal no me quedaba mucho aquí, ¿eh? Ocho. La madre que me parió. Bueno, pues nada, acabaremos de cerrarlo. Pero quería ver si crecía o no. Querían ver, quería ver si crecían, porque esto me da miedo también, ¿eh? que, que luego no crezca o la virgen. En principio es como esta, ¿no? Es decir, es lo mismo, ¿no? Mismo. Mismo tinglao. Efectivamente, el mismo tinglao. Así que aquí vamos a meter. El tema. Ay, ¿Tengo polvo de hueso aquí o ya me lo pulí? Nah, creo que me lo pulí ya, ¿no? Correcto. Toca ir a la. Toca ir a la granja de, de huesos. Ups. Casi me... casi me matan ahí, ¿eh? A ver, andamios. Madera. No quiero dejar nada de esto, tío. los dos cofres, madera. Ahí se quedan. La, 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 Tengo hormigón verde. Vale, tengo cactus, ores, semillas. Tengo 60 cactus. Y ahora lo que necesito es hueso, hueso. Muchísimo hueso. Vale. Espérate, vamos a pegar una sobada. Tan, 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 tan. Para quedarme la granja de madera dándole. Vamos a ver, una canción navideña de Asturias. No, no, hay, no hay canciones navideñas. De bueno, igual sí, ¿no? No lo sé, tío, pero, uf, no, ahora mismo no me puedo poner a cantar, estoy muerto, tío. Estoy a ver, estoy reventado, de verdad. Tengo un resacón. Estoy en la mierda, ¿eh? Nada, puedo cantar na, 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 na. No hay huesos, tío. No hay huesos, en serio. No hay huesos en, en la granja esta, tío. En serio. Tengo que ir a la de esqueletos, tío. No, pero es que aparte, espérate. ¿Llevo Shulker? No llevo Shulker, eh. Resacó el Gaviles. Hostia, es que estoy reventado, eh. Acá diría: Estás arruinado, estoy reventado, estoy reventado, ya te lo digo, pero, pero muy reventado, o sea. Bueno, esta vez, Habrá huesos en la granja de esqueletos, ¿no? La tenemos relativamente cerca La reventada Que tengo Nada, me, me voy a ir Para con Chris A ver la tele Pero ya, vaya Y eh, mira, pongo el hueso aquí Este me lo llevo A ver, ¿cómo estamos? Uf, no, no tengo huesos En ningún lado, tío No tengo huesos En ningún lado ¿Pero esto qué es? No puedo sacar madera No tengo huesos, loco. Hay aliadas sin huesos. ¿Cómo se puede? O sea, ¿cómo se puede tener una granja de esqueletos no tener huesos? Tanto se ha gastado, tío. Tanto se ha gastado, ¿en serio? Me parece fuertísimo, tío. Eh, losas de piedra para ahí Después de este para ahí de momento La tierra para ahí Vale, lo que voy a hacer es entonces Tirar aquí ¡Ay, ay, ay! ay espera que se me olvidaron Tolvas Ahí está. Tres tolvas. Tres tolvas me valen. ¿Para qué? va a venir aquí al grinder. Y quedarme a FK en el grinder. Para sacar huesos. Para luego sacar... Eh, madera. ¿Vale? Así que eso vamos a hacer. Vale. Cofre. 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 Tengo tres tolvas, ¿no? Decíamos, ¿no? Una, dos... Y me queda una más. Así que... Estamos una, dos. Y listo. Listo. Vale. Esto es otra zona que tengo que, bueno, pues más o menos decorar un poquillo y, y poner bien. Así que nada, venga, vamos a salirnos y nos vamos aquí arriba. ¿eh? No tengo... No, hostias, loco. ¿En serio no tengo pata para tapar aquí? Tampoco con piedra. Bueno, no, tampoco con arena, venga. Tampoco con arena. Listo. Eh, me gustaba ver la sombra del grinder. Pasar si están cayendo bichos o no. ¿eh? Debería. Deberían de caer bichos. Así que nada más, tíos. Lo voy a dejar aquí. Entre mañana... Eh, o sea, entre hoy y mañana sacaremos... Todo el material necesario para acabar la casa. Y lo que nos lleve. Espero que lo hayáis disfrutado. Que le deis like, campanita, suscripción. Si lo veis en YouTube. Si lo habéis visto en directo. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Y ya nos voy. Ya, no ya nos voy. ¡Ya nos voy! ¡Felices fiestas a todos, chavales! Chao. Recordad que podéis ver las noticias eh, del día. Eh. Chao, chao.